5 de la tarde, 25 minutos, 22 grados la temperatura. Nunca digo la temperatura, pero la acabo de ver en la televisión. Y hay que creerle a todo lo que pasa en la televisión. Si la televisión dice... No. ¿Cómo no? Si la televisión dice que hay 22 grados de no. temperatura. Hay 22 grados de temperatura. 33. ¿Cuándo? No, no, no. Sí. ¿Ustedes dicen sí. que la televisión miente? Sí. ¿La televisión miente, Colo Gianarelli? Sí, claro. ¿Sí? Perdón, ¿le puedo pedir algo? Saque el termo y el mate, porque esto no es ni un ensayo de murga, que Dios lo tenga en la gloria, Omar Gutiérrez, pero no. Esto no es... No. Perdón, ¿usted cuando da clases en ¿En dónde da clase? ¿En el IABA? Daba en el IABA, tuve muchos años en el IABA. Sí. En este momento, actualmente, estoy en el Colegio Latinoamericano. Sí. Y en el Liceo 29. Bien. Está como bien visto, o como que se ha adoptado esa idea de doy clase con el termo y el mate. ¿Usted es uno de esos? Depende de la institución. Yo acato órdenes. Hay instituciones que sí. Sí. Hay instituciones que no. Jugátela. Bien. Retírese. Retírese. Usted le hace muy mal a la sociedad. Perdón. El termo y el mate, con el respeto que me merece todo el mundo, ha estropeado la sociedad. ¿Por qué? Porque... Nos ha inmunizado. No, 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 momento. Usted toma mate, ¿verdad? Sí. Anda con el termo bajo el brazo. Sí. Ahí ya tiene inmovilizado un brazo. Sí. Y en el otro brazo, la otra mano... El mate. Sí. O sea, no labura. ¿Cómo? Tiene en un brazo el termo, en otro el mate. No se puede laburar sin las manos, no sé. Ay, no, no, no. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, por supuesto. Bien. Deje a partir de hoy, porque el profesorado está teniendo un deterioro en la sociedad... También porque toman mate en clase. Sí, papá. Bien. No, sí, papá, no. Sí, señor. Sí, señor. Porque usted nació en democracia, en el año 85. Sí. Pues a mí me echaron del liceo porque tenía el pelo largo tocando el cuello de la camisa. Sí. ¿Usted sabía eso? Sí, claro. Sí. Hoy si ve un chico con el pelo tocando el cuello de la camisa, ¿usted lo echa como profesor de matemática? Sí. Los tiempos han cambiado, ¿eh? ¿Colo? Sí, los tiempos han cambiado, pero bueno, hay cosas que se mantienen. Hay cosas que se mantienen, bueno. ¿Quiere usar auriculares? No tiene por qué usar auriculares, ¿eh? Si quiere, use auriculares. Usted está mal. El barbijo se lo deja en el cuello. O sea, me vuelve loco. Me vuelve loco. Sáquese el barbijo del cuello. ¿Pero dónde lo dejo? Déjelo acá. Ahí. Me traen alcohol, por favor. Me quiero ir. No, pero ese alcohol no le podemos poner al... No le podemos poner a ese alcohol, señor. Traiga otro alcohol. ¿Cómo le va a poner ese alcohol al barbijo? No, se lo va a infectar. No, ¿qué le va a meter? No. ¡Le puso el matamosca! ¡Ay, qué baranda de mierda! No, un desastre. Esto es... ¿Se siente bien? ¿Quiere que llamemos? Vamos a un corte chiquitito, no, muy chiquito. Llamamos a la emergencia, le tiró el spray en la boca. O sea... Después me lo tengo que poner, esa parte, ese barbijo. Después se lo tiene que poner el barbijo, ¿es el único que tiene? Tengo otros en el auto. ¿Tiene otros? ¿Dónde los cuelga? No, tengo algunos siempre limpios, guardaditos, sí. En la guantera. Sí. Y tengo uno siempre arriba también, ahí de donde está el volante, por las dudas. Tengo unos cuantos, hay que andar en todos lados. Hay que andar, sí, sí. Yo tengo un estuche con barbijos. ¿Portabarbijos? No. Ahí, existen. Era un neceser que yo lo transformé. Sí, claro que existen. En un portabarbijo. Y tengo ahí de todo. No, y aparte, por ejemplo, cuando doy clase, llevo muchos y me los voy cambiando. ¿Los alumnos usan barbijo? Sí, sí.
Si hay un alumno que no usa barbijo, ¿qué hace? No, se le dice barbijo y se lo vuelven a poner. Yo sé que es difícil, los chiquilines están todo el día con el barbijo, pero sí. lo utilizan. Sí. Tenemos tanta cosa para hablar con el Colo Gianarelli, porque bailarín de ballet. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sabía que iba a decir, ¿por qué arrancaste por ahí, aparte? No, porque, bueno, usted estudió 6 años. Sí, señor, con Carla Latorre. ¿Y en su niñez? Sí, claro. ¿Eso podía haber... ¿Qué? ¿Eh? ¿Podría haber qué? Podía haber hecho una linda carrera de ballet. Sí, pero... me decían que tenía condiciones. Ah, bueno, podía haber sido el Julio Boca... Bueno, no sé si tanto, de pero... de nuestro país. Que tenía buen salto, que tenía buena rotación. Buen jeté, gran jeté, sabía exacto. Hacer jeté. Sí, claro. Pa' Dedé. ¿Cómo sí. aprendiste en Got Talent? No, usted está equivocado. A ver. La madre de mi hija es profesora de ballet. Ah, pero estás interesada. Profesora de danza. Bueno, sí. Mi esposa es casi egresada de la Escuela Nacional de Danza. Sí. Sí. Usted dijo una vez que tenía sobre su esposa sí. una novia hippie. Sí, tengo todavía. Tengo una esposa hippie. Ahora tiene una esposa hippie. Sí. ¿Por qué? ¿Se falopea? No. Bueno, pero... No. ¿No vio que dijo un edil en Rocha que claro. está lleno de hippies que se... Los hippies como... Sí, hippies sí. igual faso. Sí. Pero sí, no. Horrible. Horrible, no, no. Estigmatización horrible. Horrible. Bien, habla como profesor. Sí. No, es hippie por una concepción de la vida. A ver, ¿cuál es la concepción de la vida de su esposa? Me interesa. No capitalista. No su esposa, sino... La madre de mis hijos. No, mi pero digo, no me interesa su esposa. Ah, en general. Está claro, porque yo le dije, me interesa, pero no me interesa su señora. Ah. Me interesa su concepción de la vida. Ah. Bien. No capitalista, vivir el momento. Bien. Cosas que se le inculca, que le inculca a mis hijos día a día, tiene una concepción muy hippie sí. De la corriente hippie que. Dijo hijos. ¿Usted tiene cuántos hijos tiene? No, tengo uno. Entonces, Felipe. Es un hijo. Bueno, un hijo. Bueno. Sí. ¿Usted habla con lenguaje...? No. Ya no sé qué vas a decir, pero si no. vas a decir inclusivo, no. Esto se ha transformado en una charla de salpi... No me tome mate al aire. Perdón. ¿Lo puedo terminar o lo...? ¡No! O sea, hay un micrófono. Que esto no es un carnaval. Esto no es... Carnaval. El dios Momo. ¿Canto bien? Bien. Sí, lo he visto en muchas facetas este año con el programa sí, televisivo. Sí. No, pero no me tome, porque lo peor que le puede hacer a una persona como yo es aspirar el mate, chupar el mate al aire. Perdón. Pero lo puede hacer. Una vez lo puede hacer. Una vez sí, una no vez. Lo hago más. No lo hago más. Última y primera y última. Pero llená, vos llená el... No, para que sienta culpa. ¿Qué me sé? ¡Asco! Está. Sí. Está. No, está bien. ¿No tomás mate vos? No tomo mate. Pero, a ver, me gusta el mate, me gusta el aroma del mate. Mi abuelo tomaba mate en casa y era el que más tomaba mate. Mi abuelo lituano. ¿De dónde son? ¿Usted tiene una parte judía en su, sí. en su familia? Sí, la por parte de mi madre. Sí. Tengo mi madre, mis abuelos, judíos, y por parte de mi padre, italiano. La baba y sí, el claro, Zeide. Sí, claro. Ah, ¿de dónde? Lázaro Boris ajá. y Faiga Ostrovieca, mis abuelos. Ah, Ucrania, ¿de dónde sí, son? Sí, polacos. 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 Sí, tengo una un amor importante ahí. También vengo, mi padre es católico, entonces tuve ahí una... Una mezcla maravillosa. Una mezcla maravillosa, es verdad. No, pues, pero me dejaron ser libre, que eso es importante. Ajá. Pero para la comunidad judía, hijo de vientre de madre judío, sí. Soy judío. ¿Lo vamos a llevar a la sinagoga? He ido, NSI. ¿Tiene corte y confección? Sí, claro, sí. ¡Vamos! Ahora sí, lo... claro. ¿Ahora puedo tomar mate? Pero, pará. Judío y pelirrojo, o sea, esto no falla. Podés tomar mate y podés hacer lo que quieras, comerte un pletzalaj. Ahí va, claro. Farfalaj. Farfalaj, todo, claro. Bueno, Colo, bienvenido a casa. Bienvenido a Malos Pensamientos. Tenemos tanta cosa. Esto se ha transformado en un desbarajuste, ¿eh? Quiero decirte que estoy nervioso. Me venía nervioso. Sí. ¿Está más relajado? No. Si eso fue relajarme todo esta sí. previa, no, sí. no fue. No. Pero estamos bien. Está bien, entonces relájese, póngase los auriculares. Le vamos a regalar una presentación
digna de un programa como este. Malos Pensamientos presenta la entrevista. Nombre, apellido. La entrevista de Malos Pensamientos. ¡Uy, qué miedote! La entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Y hace mucho que no estás con un chico? ¡Madre! Prepara tus oídos para la entrevista. ¡Pregúntame, pregúntame! Presenta Crédito de Valor 0800-2338. Eduardo Gianarelli nació el 20 de noviembre de 1985. Y si bien en los medios es conocido como El Colo, su apodo viene ya desde la Escuela 33. Fui condenado a la Uruguaya. Yo siempre digo que era un gordito, colorado, simpaticón y tremendamente trado. La entrevista. Eduardo viene de familia carnavalera. Su madre conocía a Eduardo Laguna, que sacaba Rebelión, una revista pionera en carnaval, cuando El Colo estaba en segundo de liceo. Como el espectáculo necesitaba dos jovencitos, logró debutar en carnaval. A los 13 arranqué en Rebelión. Toda la vida fui al carnaval porque vengo de familia muy carnavalera. Lo heredé, sí. Por parte de madre, mi padre odia el carnaval. La entrevista. Ya desde sus comienzos en el carnaval bailaba y acompañaba en el canto. Pero como cantar no era su fuerte, decidió perfeccionarse en el baile y estudió ballet. Ballet desde muy chiquito, con Carla Latorre, una gran bailarina de carnaval. Cuando me metí en revista y después cuando estuve en la compañía, una revista, eso ya de más grande, la danza clásica es la base de todas las danzas. La entrevista. Desde su comienzo con 13 años ha ido recorriendo distintos conjuntos. En el 97 y 98 salió en Rebelión. En el 99 salió en Los Carlitos y en el 2000 salió con Canela. Sí, un monstruo. Lo difícil que es armar un espectáculo de Lugolo no tiene nombre, no tiene nombre. La entrevista. El Colo arrancó en la televisión al mismo tiempo que en Carnaval. Con 13 años participó del programa Jugo de Colores junto a Pichu Estraneo y Ana Laura Barreto. Luego surgió el proyecto en Canal 4 de Omar Gutiérrez. Y Eduardo pasó de notero a co-conductor. Arrancamos en el agosto del 2009, agitando. Era cuando Marto había tenido un impasse sin estar en la televisión. Bueno, viene Unidad Publicitaria, que es el que me propone para que yo comparta la co-conducción con él, para hacerle un bat de bastón. Y bueno, él arranca los sábados con Agitando y de lunes a viernes con Igualito No Lo Mismo en el 5. En noviembre del 2018, el Colo fue uno más en la ceremonia del IPA. Y entre los graduados, el conductor de Agitando terminó festejando su título de profesorado de matemáticas. El Colo tendrá, como todos, malos pensamientos. Pero malas notas nunca. Escuela muy bien, abandera la Uruguaya. Liceo muy bien, cuadro de honor. Termina, me meto en ingeniería. Hago 3 años de ingeniería y no sentía que no era lo mío. Y después, gracias a varias personas que me dijeron, me meto a ser profesorado de matemáticas. La entrevista. La entrevista. ¿Le gustó la presentación? Excelente, bueno, excelente. No tengo nada que ver en la presentación. ¿No? No, no, es la producción que se encarga. Bueno, pero excelente. Yo muchas no gracias. Las escucho antes. Si me lo pueden dar, me lo pueden dar eso si quieren. Sí, sí, se lo vendemos. No, ¿cómo? O sea, ¿cómo que lo pago? Esto acá. O sea. Rápido. Ah, no, esto es. Ganar. Colo Gianarelli, más conocido como... ¿Vos creés que sos conocido por la televisión, por Agitando una más o por el carnaval? Ah, no, yo creo que la masividad que tiene la televisión fue lo que me hizo más popular o más conocido. Sí, yo sé que el carnaval también me dio su popularidad, pero creo que el carnaval, la televisión y la constancia, el estar tanto tiempo sin parar, yo creo que eso fue lo que me hizo más conocido. Uh-huh. Bien, hablabas que a tu viejo odia el carnaval. Sí, sí. Mis padres empezaron juntos en el carnaval. ¿Ah, sí? Sí, empezaron en los tamberitos y en otros conjuntos. Uh-huh. Y después gracias a algunas cosas que pasan en carnaval, que fue una deuda de plata y unas cosas con mi padre se aleja. Y después que se aleja en ese momento... No, le hace la cruz. Nunca más volvió, claro. Nunca más volvió. Y siempre la condición fue, si te va bien en el liceo, porque a mí te tienen que firmar. Antes, ahora no pueden salir menores, que me parece bárbaro, uh-huh. Pero antes sí. Entonces, bueno, la condición era, si te iba bien... Te firmaba y salía en carnaval. Uh-huh. ¿Tu papá está sufriendo una enfermedad degenerativa? Sí, esclerosis múltiple tiene. Ajá. No es un tema
que quisiera pasar por alto porque hay mucha gente dentro de la audiencia que puede estar viviendo una situación similar. Y de acuerdo a lo que contás vos siempre que hablás de tu papá y de su enfermedad, hablás de su fortaleza, ¿no? Sí, sí, mi padre es un monstruo, total. Siempre los médicos le dicen que él está tan bien o la enfermedad no ha avanzado tanto por lo bien que está de la cabeza y las ganas que él tiene de seguir adelante. Yo siempre recuerdo que él dice que va a volver a caminar. Él hace todos los días fisioterapia. Él está en silla de ruedas. Él está en silla de ruedas hace muchos años. Ajá. Pero sin embargo se mandó a hacer en su casa pasamanos para que él pueda igual mover las piernas y tener actividad física. Se mandó a hacer una piscina en el fondo para poder nadar y poder ejercitar. Hace todo lo que está a la mano. Se puso una bomba subcutánea que muchas veces se usa para el Alzheimer, que se usa para el cerebro, que es para estimular, y eso lo que hace es estimular la médula. Y bueno, hace todo lo que está a la mano. Uh-huh. Y pese a que cuando le fueron a poner la bomba había un porcentaje como de que no podía salir bien, y él sin embargo lo quiso hacer. Y él está de cabeza, está clarito. Y yo nunca... ¿Qué edad tiene tu papá? Mi papá tiene casi 60. Ajá. O 60, sí. Y nunca lo vi quejarse. ¿Y de joven? Sí, de muy joven. Ajá. Él jugaba al fútbol, jugaba en Peñarol de golero. Uh-huh. Y después ahí empezó a sentir algunas cosas que como que no le reaccionaban. Falta de reacción y empezó, claro, a estudiarse. Y bueno, a los 20 y algo, casi 30, ya empezó con esta enfermedad. Que es, él tiene la de empujes y remisiones. Esa enfermedad que empuja y después se queda tranquila. Porque puede ser totalmente degenerativa y progresiva. Claro. Uh-huh. Y después otra que empuja y se mantiene. Bueno, hace unos cuantos años que está que se mantiene. Pero nunca lo vi quejarse, de verdad lo digo. Nunca lo vi quejarse, nunca lo vi sufrir. ¿Cómo te enteraste que tu papá sufría de esclerosis múltiple? Pua, qué buena pregunta. Vos sabés que no sé si... No, creo que me enteré viéndolo. Primero, viendo el proceso. Viendo el bastón. Primero, ver caerse cuando no tenía bastón. Después, cuando tenía bastón. Uh-huh. Después las... Pero nunca... Mi padre es una persona sumamente cerrada. Me imagino que también debe ser por todo este, claro, este contexto. Le cuesta mucho expresar los sentimientos, le cuesta mucho sentarse a hablar. Y nunca habla de la enfermedad. Habla, sí, pero nunca me nos sentaron y dijeron, mira, a mí me pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Bueno, con mi otro hermano, con Bruno tampoco hubo eso. Fue como nos interiorizamos nosotros. Es más, nosotros a veces vemos cosas que salen en los medios, se encontró la cura, sí, y entramos y se lo mandamos y dijo, sí, lo leí. Y nunca, no, ah, me lo mandaste, no lo compartí. Como si hubiese leído, sí, la temperatura. Ahí va, total. El pronóstico del tiempo. Total, totalmente. Mm. Y no, nunca, por eso lo digo, que me parece que la fortaleza mental que él tiene es lo que lo hizo estar como está en este momento. Que estaba... ¿Tus padres están juntos? No, están separados. Ajá. Desde que yo era muy, muy chiquito. Uh-huh. Mi padre está casado con Marinés, con su esposa ahora, tuvo otro hijo, Bruno. Uh-huh. Y tiene muchas ganas de vivir. Es eso, él tiene ganas de vivir, porque muchas veces uno puede pensar de que si una persona está en silla de rueda como está mi padre, es como que se privaría de hacer muchas cosas. Yo te puedo contar muchas cosas que no te lo puedo, sí, contar ahora, sí, al aire, pero son de una persona que quiere vivir, que no está pensando en ningún momento de... Contame de... una. Bueno, una que sirva de estímulo para la gente que está escuchando, por ejemplo. Bueno, las relaciones vinculares es una, por ejemplo... Uh-huh. Él sigue, él se volvió a casar, él viaja, él planifica muchas cosas, planifica lugares con su actual esposa donde pueden irse, no sé, en unos años, constantemente está arreglando la casa. Claro, porque una persona en esa situación quizás... El futuro es bravo. Claro, el presente es jodido. El presente y menos, claro, el futuro. Claro, claro. ¿Qué vas a planificar si vos no sabés si el día de mañana... Porque es literal, sí, él se descompensa y pasa a otro plano. Él puede, hoy puede estar bárbaro y puede venir un empuje de la enfermedad y pasa a otro plano de inconsciencia o de... Porque claro, la bomba le da un medicamento que tiene que generar una compensar la rigidez con la flacidez, porque le da un medicamento que lo deja la parte dura, la blanda. Entonces, claro, pero eso va para todo el cuerpo, no va para una parte sola. Sí, claro. Entonces, bueno, es así. Bueno, contando de que él viaja, el médico le dijo que no podía viajar porque la bomba en una altitud se descompensa.
Entonces ese medicamento podía correr riesgo a la hora de volar. De volar. Y bueno, y se fue a Chile y fue a la cordillera y se descompensó en plena cordillera. Y bueno, el médico le había dicho, y él no importa porque él quería ir, y sí. y vivió todo lo que pasa en Chile, ¿no? Claro. Si no pagás, si no, todas esas cosas que pasan. Desde el punto de vista de la salud. Sí, de la salud. Claro. Y bueno, todo salió bien, pero está, él no se priva de nada y nada lo va a parar. Así que eso le puedo decir a todos los que de un lugar u otro tienen algún problema o alguna dificultad, hay que seguir adelante con lo que hay. Y creo que es lo que hace mi padre. Uh-huh. Es genial, ¿eh? Sí. Genial. Ahora, tu madre, así como tu padre le hizo la cruz al carnaval, tu madre te empujaba al carnaval. Me empuja. Mi madre es... Creo que su amor de toda la vida es el carnaval. Ajá. Son esas personas que yo sé que debe haber gente que debe estar escuchando que rejuvenece en carnaval. Rejuvenece cuando tiene que ir a los ensayos, rejuvenece cuando va al teatro verano, es una persona en invierno y es una persona en carnaval, y me empuja, y bueno, ahora como sabe que yo tengo a mi hijo, igual estoy en carnaval pero no salgo, no estoy arriba del escenario, sí. Entonces ha entendido de que yo quiero disfrutar a mi hijo y a mi señora, si no me estaría rompiendo ahora, salí. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 2 años y medio, uh-huh. Felipe se llama, es hermoso, le gusta mucho el carnaval, le gusta. ¿Salió mucho pelirrojo? Rubio. Mira, te muestro una foto para los... Entren a mi Instagram y sí. Está la foto de él. ¿Cuál es tu Instagram? Es divino. Colillo2011. Colillo2011. Sí, sí, mi madre es amante fiel del carnaval. Y mire que ha pasado muchas cosas malas, de las buenas y de las otras, pero él ya ama el carnaval. Ha perdido negocio por el carnaval. Uh-huh. Ella es amante incondicional. Y apareció el carnaval en tu vida desde muy joven, ¿no? A los 12, 13 años. Sí, toda mi vida estuve vinculado al carnaval porque... Por tus padres. Claro, por mi padre y por mi... Aparte de la familia de mi madre, mi tía, mis primos sí. Salen en carnaval. Entonces, es una familia muy carnavalera. Yo, antes de salir yo en carnaval en el 97, en el 94 acompañaba a mi prima, que también salió en Rebelión, Jimena Jaloviec, Revelación, una cra. Después mi primo Momo Zappi, en mucho tiempo, que yo hacía las giras del tallarín que le decíamos por el interior, porque comíamos solo tallarines, con Momo Zappi y Pichu Straneo, tremendo elenco, y yo los acompañaba. Así que desde antes ya estaba muy vinculado. Nunca me imaginé estar arriba. Y bueno, después llega, como la presentación decía, el gran Eduardo Laguna, que fue el que me hace la propuesta. Y bueno, llego ahí a carnaval. Mm-hmm. Desde muy chiquito. ¿Antes hiciste ballet? No. Yo entro a carnaval y ahí empiezo a bailar y me di cuenta que... Porque nunca antes de carnaval había bailado yo. Ajá. En carnaval me di cuenta... ¿Eras un colorado retraído? Sí. ¿Eras tímido? Sí, sí. Ajá. Yo creo que sí. Y en el liceo era muy tímido. Y en la escuela era muy tímido. Pero sí, era retraído. Pero eras retraído, tímido, pero eras el traga de la clase. Sí, era muy estudioso. Era muy estudioso. ¿La bandera de Uruguay? Sí. Sí, era muy estudioso. Si algún compañero te pedía para que le pases, ¿vos le pasabas? Listo, la respuesta está clarísima. El silencio. Creo que en la escuela no. Y en el liceo tampoco. Horrible. No, ¿cómo horrible? Porque es algo que habitualmente hacen los tragas. Sí, los tragas son egoístas. Pero está bien. No, no está bien. No. A ver, vos tenías una capacidad. Sí. Por algo fuiste abanderado de la bandera uruguaya. Sí. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si vos sos abanderado de la bandera uruguaya y tenés resuelto un razonamiento, un dictado o las preguntas de historia, hay gente que no tiene tu capacidad. Y si te pide que pase, pasá. Ese es tu consejo. ¿O sí? Ahí. O sea, toda la sociedad te está escuchando. Yo salvé exámenes. ¿Copiando? No, haciendo trencitos. No. Ay, estudiaba pucha. Más haciendo trencitos. No, esa yo te esa puedo recitar el canto quinto de la Divina Comedia porque me lo hice todo en un trencito gigante. Ay, salvé con 4 literatura el examen en poneme algún sonido horrible, algo que sea horrible, no, lo que estás diciendo. Es un esfuerzo. No, está bien, pero el esfuerzo es para estudiar, no para copiar. No, lo que pasa que ahí... Haciendo el trencito, uno estudia y memoriza. ¿Memorizar es estudiar? No.
Sobre todo matemáticas, profesor. No, en todo. Oh, no, cualquiera. No. Uno, hoy en día yo también, yo me acuerdo que historia estudiaba de memoria y ahora tengo muchos colegas que ahora la historia es distinto. Sí. Es, por ejemplo, no sé, agarra muchas fuentes y genera un relato propio a partir de todas las fuentes y ahí no hay que estudiar de memoria. Vos tenés los relatos y armás, que haces una escritura de una realidad a partir de un lugar o defender una postura con ciertos argumentos de un lugar. No, eso no lo hacía yo. Defender una postura. Sí, claro. Hoy en debates. Clase, a ver, momento. ¿Hoy en clase de historia se defienden posturas? Sí, por supuesto, porque no, se genera. Por ejemplo, a ver, no. Profesor, discúlpeme, esto no es una clase. Usted habla, yo lo escucho, y ahora yo hablo, usted me escucha. Profesor, hablemos, ya que estamos hablando, usted es profesor de matemática, hablemos de la historia reciente. Sí. Han habido, y existen, un montón de comentarios, porque no son rumores, y pruebas de que se ha modificado, sobre todo a nivel licial, la historia reciente en favor de determinado grupo, como por ejemplo Tupamaros. Bien. ¿Usted cree que la historia reciente se está dando de la manera que se tiene que dar? No. Yo no hablo del programa, de cómo se ha cambiado o no. Para mí está mal. Para mí la realidad debe ser... ¿Siente que la forma de dar la historia reciente pierde la laicidad que siempre tuvo la educación uruguaya? La verdad que no sé cómo se da actualmente la historia. Si pasa eso de que se le da peso a una campana sola, creo que está mal. Eso en todos los aspectos de la vida. Claro, pero está bueno conocer, por ejemplo, los debates es parte del programa de historia. Entonces, por ejemplo, se divide la clase en dos y se da con argumentos. Segunda Guerra Mundial, ¿quién va a estar a favor de los nazis? Y bueno, pero está bueno defender una postura que vos no estás de acuerdo. Ahí está la cuestión. Que no es algo que vos pensás, sino es algo que tenés que estudiar y ver cómo pensaban y tratar de defender frente a otro que te va a tirar de todo, obviamente. Me parece que es interesante ese ejercicio. Me gusta, sí, claro. Defender algo que capaz que vos no estás de acuerdo, no sé, yo me acuerdo en el Latino hubo debates de aborto o no aborto, y habían que estudiar qué decían los historiadores y la gente que estaba a favor del aborto y la otra campana, y habían debates, surgieron cosas maravillosas. Y no es que pasa actualmente, digo no porque no, digo no porque tengo los argumentos para decir que no. Es una manera también más lúdica de aprender. Por supuesto. Que es la mejor manera de aprender. Sí, por supuesto. No de memoria, sino haciendo razonar o entrando a jugar un poco con lo que ha sucedido y con lo que sucede para que cada uno tome un poco un rol o un papel en la historia, ¿no? Crítico. Está bueno. Crítico. Es eso, el hombre crítico. Lo que pasa es que muchas veces queda solo en los discursos y queda vacío de contenido. Uh-huh. Y yo creo que hay cosas que uno, si no sabe, no puede opinar. O si no tiene una historia reciente, no puede opinar. Usted siendo el más traga de la clase, siendo el abanderado de la bandera uruguaya... La puta madre, agarra el termo y... ¡Ay, no! ¿Se cree que está en la producción del canal? No. Sí. Siendo el traga de la clase, ¿además sufría bullying por ser el colorado, el pelo con tuco? ¿Le molestaba eso? A mí me decían pelo con tuco y me enorgullecía. Sí, para mí depende mucho de qué personas venían. Yo tuve muchos apodos. Tomaste sol con colador. ¿Cómo? Tomaste sol con colador. Por las pecas. Por las pecas. Soplaste la cocoa. Sí, porque te sale todo. Sí. Pelo con tuco, ketchup, no sé, un montón. Cabeza de... Cabeza de pizza, me decían. Sí, todo de todo. Sí. Yo creo que en algún momento sí, eso, como me jodió? Sí, me... ¿No lo hizo más fuerte eso? No. No, ¿usted se daba cuenta que era el diferente? No sé si era el diferente, pero sí era como, ¿por qué me enfocan a mí? Que soy, y no le enfocan a todos los otros. Claro, yo porque tenía un pelo diferente a la media, pero claro. Sí, yo creo que en algún lugar, sí, y aparte, y después con el tema del ballet también había. A mí no me da vergüenza decir. Pero esto es tremendo. Sí. Gordito también. Sí, gordito. Gordito, pelirrojo, medio moille. O sea, sí. Traga y bailarín de ballet. Pegan el palo. Sí, tenía. Claro.
No, me daba un poquito de cosa a decir que tal, que después lo fui naturalizando y tal, y no. Pero no, yo no siento como algo tampoco, algo traumático en mi infancia, como decir es bullying. Claro. Porque a veces capaz que a uno se pone sobre el mote de bullying a todo. Sí. Y me parece que no es así. No, hay bullying que son realmente embromados y claro, serios de tratar y de frenar. Pero que te digan pelo con tuco. Claro, total, así, tal cual. Claro. Eso. Bien. Ahora, el carnavalero es habitualmente. ¿Se está usted sonriendo? ¿Por qué? ¿Qué piensa? Porque sí. me da gracia. El carnavalero. Claro, es que... el carnavalero tiene la imagen de bohemio, tiene la imagen de poco estudioso y poco interesado en progresar. Y ustedes están las antípodas, lo diferente, ¿no? Alguien que se dedicó al estudio, profesor de matemática, que debe ser lo más difícil que debe haber en la... No sé si tanto, todo tiene claro, cosas, dificultades. No sé si hay discrepo si el carnavalero no quiere avanzar, no quiere progresar, no sé claro, si están así. No, bueno, en el sentido en que el bohemio se, lo, sí, se lo ven más bohemio. Yo entiendo por dónde venís, claro, entiendo, sí, y es verdad, y es algo que mismo la producción siempre me dice, Jorge me dice, llega a los 3 meses de los carnavaleros, porque claro, en esos tres meses, enero, febrero y marzo, hay como un auge, ¿no? El carnaval está en un solo lugar. Solo piensan en carnaval. Tal cual. Está muy mal eso, ¿ves? Porque estamos mal, no avanzamos más. Los tipos no piensan en laburar, no piensan en un trabajo digno. Vos sabés que... Piensan, te estoy tirando eso para que me... Pero vos sabés que tenés algo de razón, ¿eh? Sí. Yo entiendo que vos lo estás tirando con maldad, pero yo... Sí. Es verdad que en esos 3 meses vos estás... Todo el tiempo, si amás el carnaval y te gustas, todo el tiempo pensando en carnaval. En claro, el concurso, en los tablados, en después quedarte a tomar una con tus amigos. Estás todo el tiempo pensando eso. Mismo cuando yo era muy joven, también me pasaba de que yo en esos meses me generaba duda, porque yo arrancaba el año en marzo y después me atrasaba, o no me anotaba a la facultad y me iba a las corridas a anotarme, porque claro, había una me focalizaba solamente en el carnaval. Pero sí, es verdad eso, no reniego eso que decís. Uh-huh. Sí, de la maldad, pero no de lo que decís. Uh-huh. Bien, arrancaste muy joven a hacer comerciales. Sí, muy, muy chiquito. Esa fue... Ese fue el puente que te llevó a la televisión y a los medios también, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué comerciales hiciste? A ver. Hice Sirte Naranja, hice El Observador. Pero nos acordamos algún jingle, algo. Ricardito. Sí. Zapatos Marcel. Hice unos cuantos para... ¿Es en serio? Pero no hay uno con un jingle que... Uy, no me acuerdo. Claro. Ricardito tenía jingle. Ah, Chocolate por Fuera, Merengue y Corazón. Claro. Ay, claro, ese. Claro. No me acuerdo. Jingle no me acuerdo. ¿Te gustaba? ¿Te llevaban tus viejos? Me llevaba mi abuela. Abuela, claro. Mi abuela, que está fallecida hace un par de años. Me llevaba y me acompañaba como en todo lo de la vida. Me acompañó muchísimo mi abuela materna. Y me acompañaba, se quedaba horas, todo el día. Porque viste que los comerciales son eternos. Larguísimos. Y sí, me gustaba, lo disfrutaba. ¿Sí? Lo disfrutaba hacer, sí, uh-huh, sí, sí, sí. Aparte siempre la plata me llegaba a mí. No era que quedaba... en los padres. Sí. Me decían, ¿y eso te acaba tu padre? No, me la daban a mí. Claro. Mi madre siempre me la daba a mí. ¿Qué te comprabas con esos primeros dineros que hiciste? Me acuerdo que me compré un televisor con los primeros cosas. Me compré la Family, el Family Game. El Family Game, sí, claro. Con esas primeros plata de los comerciales, pero lo disfrutaba mucho, me gustaba hacerlo. Y me gusta hacerlo. También ahora tengo oportunidades y la paso bien. Como un lugar que me divierte. Me divierte ver también cómo trabaja la gente, cómo lo que sale en 40 segundos lleva... Sí, días. Días, sí. Días de elaboración. Y ahí aparece Jugo de Colores, que es tu primera incursión en la televisión. Aparece Jugo de Colores, la misma producción que me llevaba, me llamaba a muchos comerciales, que era Unidad Publicitaria, fue la que me propone hacer del malo... Barreto está ahí. Barreto, los Barretos. Le mando un beso grande, que son como... Los dos, Oscar y Jorge, son como mis padres segundos, porque me enseñaron a transitar en este medio, porque ya puedo decirlo así, porque ya hace como 11 años que estoy haciendo Agitando de una manera hermosa. Siempre. Pero hablábamos de Jugo de Colores. Perdón, Jugo de Colores. Y me proponen hacer el malo de María de la Escuela.
de que era una comedia que hacíamos dentro de Jugo Colores. Uh-huh. Que Ana Laura, la que está con nosotros ahora, Ana Laura Barreto, hacía de María de la Escuela. Y yo hacía del malo. Y el Pichu, yo hacía el malo del Pichu. ¿Pichu Estraneo? ¿Hacían Juego de Colores? Sí. Buenísimo, ¿no? Que nos reíamos un montón. Aparte, un montón de horas de grabación, lo disfrutábamos muchísimo. Y bueno, eso fue lo primero. Uh-huh. María la del Barrio. Era la parodia de la... De María del Barrio. Claro. Uh-huh. Y bueno, ahí empecé haciendo con Unidad Publicitaria eso. Y después... Aparece Omar Gutiérrez. No, en el medio tengo unos años de Do-Re-Mi. ¿Do-Re-Mi qué era eso? Maravilloso. Sapo, sapo, salta. Un programa para niños. Ta, si la gente no se acuerda, más vale que no lo traigas. Lo producía el Coco. No lo digas más. ¿No? No lo digas más. ¿No puedo decirlo? No. ¿Qué más? Era como Hi-Fi. Sí. ¿Lo conocen a Hi-Fi? Claro, Hi-Fi. Pero Uruguay. Uruguayo. Dame cinco. No hay una banda Dame Cinco. Dame Cinco, claro. Claro. Sí. Vamos a hablar de la música tropical también, ¿eh? Me encanta. Sí. Y bueno, aparece ahí a unos años de Do-Re-Mi, muy poquito que lo disfruté mucho, y después aparece esta propuesta para hacer las notas en Omar, con Agitando. ¿Ya no era de igual a igual en ese momento? Porque fue el tiempo que Omar Gutiérrez estuvo enfermo sí. Y después quedó sin televisión, un largo sí, rato. Sí, sí. Después Omar llega a la productora para ver si se podía hacer algo, y bueno, la productora con Omar generan esto, como estaba en la presentación, Agitando una más los sábados, y de lunes a viernes, igualito no lo mismo, que le hacen el estudio vidriado de TNU, el que está en la puerta, sí. Lo inaugura con Igualito no lo mismo Omar Gutiérrez, que era de lunes a viernes. Claro. Entonces hacía lo que hacía él, de lunes a viernes, de entrevistas y eso, y los sábados, que era su programa preferido, que era lo que lo movilizaba a él a hacer Agitando una más. Y ahí arranco, pero yo no iba a estar con él. Con Omar Gutiérrez. No iba a estar con Omar Gutiérrez. Yo iba a hacer las notas en los boliches, que hacían muchos ellos. Ajá. Iba a estar el uruguayo que estaba en Gran Hermano en el 2009. No sé, no me acuerdo ni cómo se llama. Ni él debe acordarse. Que... Mirá, y después no pudo venir, no vino, y me dijeron... Y Oscar dice, ¿por qué no le damos la oportunidad al Colo? Y bueno, ahí es cuando arranco con él, siempre haciéndolo de sostén o leyendo algún PNT. O Ingobernable. Omar Gutiérrez. Ingobernable. Como Fabiana Goyeneche. Ingobernable. Sí, no. Tal cual. Una bomba de tiempo en el estudio una vez que se prendía la cámara. Y ¿no? Que explotaba ahí. Explotaba ahí y él disfrutaba que explotaba. Claro, sí. Y aparte, creo que fue lo que lo llevó a hacer y que la gente le bancaba eso. Claro. Tenía cosas... Muy machistas. Muy machistas, hoy estarían... Es que hoy es los últimos años de Omar, él fue muy señalado. No fue lo mismo que años atrás. Claro. Porque claro, él era mucho de chiste machista. Chiste doble sentido, pero explícito. Llama una televidente y Omar Gutiérrez le dice... ¿Te puedo decir un poema? Y yo dije, ay, mamita, ¿cómo le va a decir un poema a Omar Gutiérrez? Le dice, no sé, que Anita, quisiera ser baldosa. No. Para que me pises, diosa. Ah. Bien. Y él dijo, no, porque yo te iba a decir, quisiera ser baldosa. Y lo remató de la manera más grosera. Más grosera. Sí. Eso lo dijo al aire. Al aire. A las 2 de la tarde. Sí. Y bueno, y ahí la producción gritando. Cucaracha. No usaba cucaracha. No le gustaba Omar Gutiérrez no usaba cucaracha porque, claro, o sea, igual no le hacía caso a nadie. Tal cual. Y después tenía cosas, no sé. Yo me acuerdo que tenía rating imposibles. No sé. Sí. Yo me acuerdo de una vez. Fumando al aire, ¿no? En ese momento no fumaba ya. Claro, por suerte. Comía rosca de chicharrones. Ah, bueno. No al aire, pero venía comiendo una rosca. Siempre estaba al canal con una rosca. Él entraba al canal. ¿Cómo se hizo daño? Sí. Él entraba al canal. Sí. Con dos comiendo la rosca a producción. Y él no le importaba si había PNT, si había tanda, si había cómo estaba el rating. Él importaba que la tribuna esté llena. Y me acuerdo de discusiones, por ejemplo, de que estar marcando, no sé, 11 puntos de rating a esa altura. Sí. Porque me dijeron, le estamos ganando al cable. Me decían a mí por la cucaracha. Y él estaba mal porque la tribuna no estaba llena. Claro. Él tenía como ahí, tenía... Una adrenalina que lo hacía eso. Uh-huh. Y... Pero le funcionaba y fue un referente porque era auténtico.
Tal cual. No cualquiera puede hacer lo que hizo él. Y no a cualquiera se lo permitían. Él era auténtico, genuino, y la gente compraba eso porque era él, ¿no? Y que le dio un lugar. Porque nosotros ahora sí agarramos un legado de él, con esto de la música tropical y generando un poquito más de programa de entretenimiento a partir. Pero él le dio lugar a una música que no tenía... Que no tenía un lugar. La música tropical no tenía lugar en la televisión. En la televisión. Y en las radios, poca radio, una radio puntual, si no... Olvidate. Él le dio lugar. Sí. Entonces, claro, es ¿cómo no lo van la a la música amar? Tropical y la industria tiene que estar muy agradecido con Omar Gutiérrez. El boom del 2000 de chocolate, mayonesa, yo creo que toda esa camada le debe a Omar Gutiérrez un montón. Claro. Yo me guardaba los programas de Omar Gutiérrez para aprenderme las coreografías. O sea... Era seguidor de Omar Gutiérrez. Los sábados no me lo perdía nunca. Entonces, ¿la música que escuchabas en tu casa era música tropical? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Un desastre. Sí, yo escucho mucha sí. música tropical y me gusta, sí. y lo disfruto. Escucho también otras cosas, principalmente ahora con mi esposa, que me metió ahí por otros lados. Hipilla, claro. Claro. Ah, mientras se fuma un faso. No. Marley. No, pero me llegó sí. por otros lados, la patita sí. del abuelo, no sé, unas cosas claro, así. Claro, está, claro. Pero yo escuchaba mucha música tropical. Y el carnaval, lo que pasa, está muy vinculado a la música tropical. Sí. La música tropical agarró a muchos componentes del carnaval para y al revés. La música tropical también le debe mucho al Fata Delgado, por ejemplo, también, ¿no? En el sentido en que hizo que trascienda a otros niveles sociales, ¿no? Nosotros el año pasado con los muchachos hicimos la historia de la música tropical como segunda parodia. Ajá. Y teníamos que pensar a ver cómo la armábamos. Y terminamos armando la época de los 60 y 70, 80 y 90 y la época de los 2000. Y la escena de los 2000 era una camioneta... todos los de la música tropical adentro y que manejaba el Fata. Y que fue el momento que él cruza Avenida Italia para el otro lado. Hacia el sur. Hacia el sur. Y es verdad. Y todo el mundo lo reconoce. El Fata cuenta una anécdota que un día lo llamaron. Mirá, está sonando acá Johan Cosur, que era el que estaba... Un DJ en Punta Gorda. Sí, señor. El Locomotive. Y era Vantix, Fabric, una época. Sí. Lo llama y le dice: mirá, está sonando acá, me gustaría contratar. Sí, claro, no sé cuánto. Y dice: bueno, pero ¿cuánto cobran tanto? Y los pasajes, ¿no? No, somos uruguayos. O sea, no podían creer que ese tipo de música esté sonando acá siendo uruguayos. Ajá. Y bueno, muy famosa la anécdota que cuenta el Fata. Y bueno, sí, gracias a él pasó a otros extractos otra sociales. Clase popular. Sí. Salió de la clase popular. Tal cual. Hacia las... Lo masificó, creo. Sí, sí. Y sí, no hay duda de eso. Y ahora se escuchan en todos lados. Uh-huh. La cumbia cheta también dio un empujón cuando con Mara, Marrombay, uh-huh. toda esa camada, bien, que fue los ¿Te primeros. Divierte eso? ¿Te divierte qué? La cumbia cheta. Bueno, si yo me tengo que quedar con un estilo, me quedo más con el estilo Caribe con K. Esa... La original, ¿no? Sí, la música pero también. Igual me gusta, esa, la escucho, me gusta. Creo que no hay que dudar que Mara Marrombaya, yo me hizo bailar. Sí. Y son temas que van a perdurar. Pensar que dice que muchos dicen que la música tropical de ahora o la cumbia de ahora tiene como poca vida, porque uh-huh. como es tan chatarra, le dicen, tiene poca vida. Pero yo creo que esa música de Rombay y Marama va a trascender. Van a aparecer los temas de Agustín cantando sí, Nena. Ya y ya son, claro, son hitazos, sí, ¿no? Claro, que trascienden el tiempo. Sí, tal cual. ¿Vos qué querías ser cuando eras chico? Más allá del carnaval. Ingeniero. ¿Ingeniero? Sí. ¿Hiciste ingeniería, facultad de ingeniería? Hice 3 años, me quedó un par de materias para recibirme de analista uh-huh. y me daba cuenta que no era lo mío, estaba siempre programando, hacía analista en sistema y estaba, era muy aburrido, lo sentía como muy aburrido y yo ahí dejo y tuve como un año periodo con mi padre, porque mi padre quería que termine. Claro, termina ingeniería. Termina, ¿no? Me decía, termina eso y tal. Y después me doy cuenta de que tal, que mi gusto no era por las matemáticas, sino la enseñanza de las matemáticas. Ese es el rol del docente. A ver. Es transponer lo que algunos piensan, cuestionan y crean al nivel de que te toque secundaria o primaria. A mí me gusta esa reflexión. Que el niño... Para mí la matemática es como la magia. Debe ser como la magia. Eso de que yo veo un mago sí. y yo quiero saber... El truco. Y bueno, acá me parece que tiene que ser lo mismo. La matemática, yo quiero saber qué pasa. Digo, ¿por qué conjeturo esto? ¿O por qué no? ¿O por qué valido? ¿O por qué no esta tal afirmación? Y bueno, ahí entra razonamiento deductivo, razonamiento inductivo. Y bueno.
Ya me duele la panza. No, me hablas de matemática y todas estas cosas, me hace acordar a mi época liceal que ¿sí? siempre fui un burro. No. En la matemática, sí, sí. Yo tengo que agradecer a mis compañeros de clase que me pasaban todo. ¡No! Sí, sí. Después la vida te devuelve, ¿no? Pero... ¿Vos le devolviste a tus compañeros? Claro, yo, todo. Sí, claro. O sea, yo, ya lo conté esto una vez, ¿no? Examen de matemática de quinto. Sí, ¿quinto qué? Humanístico, humanístico. Gimnasio, grande, porque en los exámenes te separaban. Ah, no la tenías esa. Claro, no ibas a, no hacías el examen de diciembre en la clase. Gimnasio. Una allá, una allá, una allá, una allá. Fila uno, fila dos, fila uno, fila dos. Ah, dos exámenes, dos propuestas. Claro. ¿Y? En el horno, o sea, o entrego la hoja limpio o me prendo fuego en el gimnasio. Hice esto, mira. Agarré una hoja del examen, hice así. La tiré. Hice un bollito, hice así. La tiré al lado del de la otra fila. Y me levanté a buscar la hoja que se me cayó. Y le digo, si no me pasás, el ejercicio 2, afuera cuando termine te cago a palo. ¡No, no! Salvé el examen. Porque me devolvió la pelotita, pero... ¡Disfrutás! Es horrible lo que estás contando. No. ¿Por qué? Porque no todos somos buenos para todo. Porque vos en casa lo escuchás. O sea... ¡Disfrutás! Otra. Mi vieja fue a hablar con la profesora de física. Segundo, el liceo. Yo nunca me fui a examen. ¿Qué te iba a decir? ¿Examen si amenazabas a tu compañero? Pero teníamos como profesora de física la profesora Tronchatoro. ¿Vos viste la profesora Tronchatoro? No. Ah, porque vos tenés un nene, no tenés una nena. ¿Qué? ¿No viste nunca la película Matilda? Ah, sí, 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 está. Ah, profesora sí, Tronchatoro. Sí, claro, sí, sí. La grande. Bueno, sí. Era Tronchatoro. Pará. Yo era muy malo, o sea, los números, nunca fui bueno para los números. Física, no entiendo nada. Fuerza igual, trabajo, no sé. Claro. No sé. Y mi madre fue, profesora, él no se va a dedicar a la física, no se va a dedicar, era cuarto, no se va a dedicar a la física, no va a seguir números, él va a estudiar humanístico. No le estropee las vacaciones. No, ¿cómo? Pero no es el apoyo, no es por ahí. ¿Eh? No es por ahí. No, ¿cómo no es por ahí? Era Tronchatoro, había que... O sea... Pero vos tenés... ¿Qué? ¿Hijos? Sí, tengo una hija, sí. ¿Una hija? Sí, sí. ¿Harías eso? ¿Irías a hablar a un profesor? O sea, ¿irías a hablarme a mí a decir eso? Sí, sí. ¿Lo hice? O sea, sí. Pará, yo a mi hija le digo... No me importa la nota que te saques. Bien. Importa que aprendas. Excelente. Siempre le digo lo mismo. Papá, me saqué 9 sobre 12. Está bien, no me importa la nota, ¿aprendiste? ¿Sabés cómo se hace? Pero eso va en contra de lo otro. Porque los tiempos han cambiado. Ah, está. Pues ya no hay más Tronchatoros. Está. Ya no hay más Tronchatoros. Bien. Ah, pero funcionó porque no me fui a física. Luego de la pausa, seguimos hablando de... La educación. Puede tomar mate desde este momento hasta que termine Gracias. La tanda. Para comer, para picar, para comer, para picar. Salud y te va a encantar, son hamburguesas de verdad. Nuevas hamburguesas premium y gigantes Sarubi. Las hamburguesas. Vos en casa lo escuchás, en auto disfrutás, laburas y gozás. Siempre en mi mente siento malos pensamientos. Que hace reír todo mi cuerpo sin control. Porque vos en bondi lo escuchás, en taxi disfrutás, estudias y gozás. Y en mi cabeza siento malos pensamientos, que me excita todo el cuerpo sin pudor.
18:27. ¿Con quién se está escribiendo Colo Gianarelli? Mirá, ahora... Porque está chequeando su teléfono. No, porque tenemos acá a Mónica que dice, hola, pertenezco a EMUR. EMUR, ¿qué es? Es la Asociación de Esclerosis Múltiple Uruguay. Te felicito por la entrevista con Peti. Si podés nombrar a EMUR para que tal vez ayudemos a alguien a que escuchando le haya surgido alguna duda. Mil gracias. EMUR 2019 es el Instagram. Claro. Que pueden seguir. Mi padre formó parte, fue vicepresidente de EMUR. Uh-huh. Así que, bueno, sigan ahí, EMUR 2019. Que, claro, es una enfermedad que generalmente arranca muy joven. Para los que se enganchan recién, estamos hablando con el Colo Gianarelli, de Agitando Una Más, del Carnaval, profesor de matemáticas, que su papá tiene esclerosis múltiple, y hablábamos de eso. Y justo de la asociación es... Sí, la asociación EMUR, la EMUR. Asociación de Esclerosis Múltiple del Uruguay, EMUR 2019, así que conozco a algunos jóvenes que le han diagnosticado y claro, es difícil al principio, sí. Y como que se trata de evitar, así que es, cuanto antes se diagnostique, mejor es para como toda enfermedad, así que busquen ahí EMUR 2019. Bien, Colo, hablemos de Carnaval. Y hablemos de tus comienzos en Carnaval. Lo primero que hiciste fue revista. Rebelión. Rebelión es el nombre de la revista. ¿Sigue existiendo Rebelión? No existe más. Pero fue uno de los nombres que más pegó, porque yo recuerdo el nombre Rebelión. Sí, fue, es pionera. Vos me preguntás ahora a otra revista y no se me Uruguay Show, capaz. Ah, Uruguay Show, ahí sí. Que fue... lo que pasa es que Uruguay Show y Rebelión son dos revistas completamente distintas. ¿Nacional Peñarol? Distinto. No sé, no pegaron, pero Uruguay Show es más la revista porteña. Ajá. Con vedette, con la figura de la vedette, sí. Etcétera, etcétera. Y Rebelión ya cambió, es más cercano a lo que hoy es una revista de carnaval. Ajá. Pero sí, fue una pionera, una revolucionaria de todo sentido. Los hermanos Laguna hicieron maravilla con eso. ¿Y qué hacías ahí en la revista? Ahí, llevaba el hilo conductor, actuaba con Carlos Barceló. Carlos Barceló hacía de nuestro padre y yo salía con Laura Sabaj, una chiquilina de nuestra edad. Sí. ¿Qué edad tenías en ese momento? 13 años. Bien, esto es importante, ¿no? Porque siempre se habla del ambiente del carnaval que es peligroso, ¿no? O complicado, sí, no sí, digamos sí, sí. Peligroso, complicado. Vos me imagino que tenías a tu mamá a sol y a sombra, ¿no? Sí, mi madre hasta el 2010, me animo a decir, que fue el año que empezamos a sacar los muchachos, todos los otros años... Desde el 97 hasta sí. El 2010, o sea, estamos hablando de 13 años, estuvo siempre todos los ensayos, todos los tablados, todos los teatros de verano conmigo. Y mi hermana también al principio estuvo una gran parte conmigo, después hizo su vida, obviamente, que su sí. Familia y todo, y empezó a separarse un poco. Pero sí, no, a sol y a sombra. Igual, yo desde muy chiquito tenía claro lo que quería y lo que no quería para mi vida. No, bueno, pero más allá de lo que quiero o no quiero para mi vida, ser niño en carnaval y salir en carnaval era... Sí, es un ambiente... Era una situación de cuidado, ¿no? Exacto, y por eso, como dije al inicio de la nota, me parece que la disposición de que ahora menores de edad no puedan salir en carnaval mayor no me parece sí. Bárbaro. No solo porque es un trabajo y el niño no puede trabajar, no solo por eso porque yo lo hice y yo lo disfrutaba, yo no lo veía como un trabajo. Pero sí que es verdad, es algo a la noche, te acostás a las 4 de la mañana, vivís cosas que capaz que un niño de 3 años no debería vivir. Bien. Así que sí. Sí. A ver, ¿qué cosas viviste que un niño no debería vivir? ¿Te acordás alguna particular que seguramente en la mente o en el recuerdo te queda? Y yo creo que el estar en un boliche, en un bar, donde hay parroquianos tomando una hasta las... No, pero digo dentro del carnaval, ambiente carnaval, no después vamos a tomar una. Sino Nunca viví una situación así... Que te haya quedado... Que me haya quedado negativa. Sí, claro. Precisamente en el ambiente de carnaval. Capaz que sí, por ejemplo, una de las cosas que yo veo negativo, por ejemplo, que yo muchas veces le pego mucho al carnaval de las promesas, es la competencia. Eso sí, eso me parece que es algo negativo para los niños, que se cruce la competencia con la formación artística que un chiquilín a los 13 años está viviendo. ¿Está bien que hayan cancelado el carnaval de las promesas? No lo cancelaron. Ah, no. ¿No? No. ¿Vos lo hubieses cancelado?
Sí, para mí no debería haber concurso, uh-huh. ni de promesas, ni de carnaval mayor. Concurso, no estoy diciendo que no haya carnaval. Sí. Porque muchas veces cuando hablamos de carnaval, hablamos solo de concurso. Y carnaval a lo largo de todo el país son corsos barriales que hoy están... Sí, tablados. Tablado, desfile, escuela de samba, hay un montón de cosas. Pero el concurso me parece que es una locura en este contexto de que está el país. De pandemia. De pandemia. Bien, sí. Bien. Ahora después también vamos a hablar de pandemia. Pero yo, más allá de la pandemia... Yo hablaba de los acosos y de los casos bien. Que surgen a bien. Raíz de varones carnaval, por ejemplo, ¿no? Bien. Buenísimo que traigas esto. Sí, no, el carnaval de las promesas, desde la intendencia, cuando aparece todo lo de varones de carnaval, toma la decisión de cortar, es decir, bueno, tenemos que solucionar otro tema antes de que haya concurso. Sí. Se arma una comisión de género de la intendencia. Y la comisión de género era la que iba a tomar o iba a darle... Es tipo el gacho. Le iba a dar los insumos a la intendencia para decir si estaba en condiciones o no de hacer carnaval. Esa comisión de género decidió de que las condiciones estaban dadas, pero con algunas cosas para hacer. Talleres de género, algún corrimiento, el corrimiento de todas las personas que estaban mencionadas, no acusándolas, sino diciéndoles, bueno, como en un trabajo, como pasa en un trabajo, bueno, yo te corro, no es que te acuso, pero sí hay que esperar que la justicia tome cartas en el asunto, y bueno... Pero la justicia no tomó cartas en el asunto, bueno, ¿no? O sea... Al momento no. Es increíble, ¿no te parece medio raro o increíble que aquellos que estaban nombrados en varones carnaval hayan pedido disculpas por una denuncia en una red social y no en la justicia? Sí, fue algo raro, ¿no? Muy raro. Sí. Es algo de que a lo largo del tiempo uno va no cambiando de opinión con respecto a lo grave de la situación, que son los delitos uh-huh. que hay en algunas placas. Sí. Porque en algunas placas hay delitos, en otras hay acosos. Como, bueno, una persona que está en la Comisión de Género fue al programa agitando y habló de esto, que hay que separar, de que hay algunas que son delitos, que hay algunas que son acosos y que hay algunas cosas que no son nada. Claro. Pero sí, es raro de que todavía no haya pasado nada, y es raro. Pero lo que pasa es que es raro desde dónde salió también las denuncias. En una red social, por más de que se entiende de que están amparadas o que a veces el miedo hace no poder hablar, claro, después pasó todo en la red social y no pasó nada en la justicia, hasta uh-huh. ahora. Es extraño. Me imagino que se va a seguir adelante con eso. Vuelvo, debería, ¿no? Y sí, me parece que sí. Vuelvo a lo que fue tu mamá acompañándote... noche tras noche, ensayo tras ensayo. Lo que se ha denunciado en varones carnaval sucede porque hay mentes enfermas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero viendo el ejemplo que te dio tu mamá de acompañarte siempre, también se da, creo yo, porque hay padres, madres, familias que no acompañan a su hijo o a su hija y la dejan con confianza, en el mejor de los casos, a manos de gente que puede ser un buen artista, pero quizás es un inescrupuloso. Está buenísimo lo que traes, porque me parece que esto que pasó en Varones de Carnaval debe ser abordado desde la complejidad misma. Uh-huh. Vuelvo a decir, hay algunos que son delitos y eso se tienen que pagar, pero hay... una complejidad enorme de desde dónde estaba la familia, uno pregunta... La contención, por qué se tuvo que llegar a esa placa. Obviamente que hay muchas cosas, pero el Carnaval de las Promesas pasaba, porque aparte yo fui técnico de Carnaval de las Promesas, y uh-huh. sí, había una ausencia muchas veces de las familias. También es también de acuerdo a los directores lo que piden. Capaz, yo estuve en conjunto donde los directores decían, tiene que haber un adulto responsable en el ensayo cuando está ensayando un chiquilín. Porque aparte estamos hablando que van chiquilines de 5 años. O sea, creo que lo mínimo es 5 años. De 5 años para adelante. Eso tiene que tener a la familia. Y aparte se necesita un diálogo para poder explicarle cosas. Que el niño es como me decías a mí, vos a los 13 años, capaz que no estaba preparado para estar. Y bueno, estaba mi madre al lado que me explicaba, me decía, no, a esto no, esto tené cuidado, uy, ¿desde qué lugar te lo dijo?
Entonces todo eso capaz que también hay que hacerlo como mea culpa, como, uh-huh, como sociedad misma, de que capaz que, bueno, a veces deslindamos una responsabilidad que capaz que la responsabilidad estaba en la casa, uh-huh, y no en el lugar. También siendo adolescente dejás Rebelión, la revista, digamos que lo más glamoroso de, puede ser lo más glamoroso del carnaval, pero también lo más pervertido. ¿En qué sentido pervertido? No sé, a así, ver, chicas, vedettes. No sé, no lo veo desde el punto de vista de quilombo pornográfico, sí, sino no, entiendo, de, entiendo, de que quizás no es el lugar para un niño. Ah, bueno, no. Al contrario, ¿sabes por qué? A ver. ¿Sabes por qué? Me parece que es lo contrario, porque es una de las categorías menos masivas. Que menos gente lleva, que los ensayos no va mucha gente, que menos gente arrastra. Entonces es un ambiente mucho más familiar. Claro. Por ejemplo, si vos vas a un... Más contenido. Claro, vos vas a los muchachos desde el 2 de enero, que el año pasado, hasta el ensayo, hasta el lanzamiento, el 23 de enero, fueron ensayos con 500 personas. Entonces, ah, se da para otras cosas, que vos haces una pasada y bajás y estás con gente. Entonces, capaz que eso sería como un poquito más pervertido en este sentido que vos lo tomás. Me parece que la revista era algo mucho más familiar, donde va la familia, donde está solo la familia. ¿La murga ningunea a la revista? ¿La murga? Todas las categorías ningunean a la revista. Y a los lugolos. Upa. Sí, es la categoría más ninguneada y es la más difícil. Uh-huh. Es la más difícil porque... Tenés que bailar, cantar y actuar. Y el costo y la vuelta después. Porque uno... Está bárbaro hacer inversión, pero si después no hay una vuelta, es una categoría que hace 30 tablados, 40, 35 tablados. Uh-huh. Un parodista, los muchachos hicimos 125 tablados el año pasado. Así que no, es la categoría ninguneada. Y después pasaste a Lugolos con... Estuvo por morir la categoría de revista hace unos años. Uh-huh. Estuvo por sacarse. Uh-huh. Y después pasaste a Lugolos con Canela. Canela y su Baracutanga. Cuando llamaba Canela y su Baracutanga, no era Tronar todavía. Canela y su Baracutanga, el 2000, una hermosa experiencia. Divina experiencia. También era muy chico y siempre digo que Canela me cuidaba como nunca. Me decía, bueno... Tenías a tu mamá también al lado, ¿no? Claro. Mi mamá siempre al lado. Ah, Canela te cuidaba como nunca, pero también podés tener ese concepto de cuidar. Claro, no, es verdad... Es verdad, pero no, al contrario, me decía, por ejemplo, él sabía que en determinado momento yo me tenía que ir, Canela me decía, bueno, porque aparte nosotros comíamos en la casa, pasamos fiestas, 25 primeros, y él me decía, bueno, le decía a mi madre, bueno, ahora... El pibe se tiene que retirar. El pibe se tiene que retirar, tal cual, así. Que van a sonar fuerte los tambores. Así fue literal. Nosotros nos íbamos, así que yo le tengo un agradecimiento. Aparte, el respeto que le tenía a la gente que lo rodeaba a Canela era maravilloso. Sí, claro. Pocos directores tienen ese respeto que le tenían a Canela. Y lo disfruté mucho también, aprendí a tocar el tambor. Tuve la experiencia de salir tocando el tambor también en la llamada de Durazno. Toqué el tambor, me rompí la mano. Mm. Me hacía pis en las manos para generar el callo. Pará, ¿cómo es esto? Claro, los tamborileros, después que tocan, sí, vos te haces, antes de bañarte, te orinás las manos, te dejás un poquito y después te bañás. Y eso genera el callo de la mano. Tomo todo el... ¡Ay, Dios mío! Yo te paso un pique. No, dejá. Mañana salen los murguitas y hay que cagarse la... No. ¡No! ¡Hay que cagarse la garganta para cantar bien! No. ¡Tiene que pasarse! No, bueno, ahí está la orinoterapia. Claro, la orinoterapia, sí, claro. Está bien para cuando te aparecen sabañones. No es cuando te aparecen sabañones, ¿no? ¿No? Es que hay que hacerse pis. Bueno, pará, ¿cómo es este tema? ¿Hacerse pis en las manos para...? Generás el callo. Claro, sí, porque vos te cortás, se te abren las manos. Vos tocas una cuadra. Claro, yo me... Y a la galleta, que se llama... Ajá. Cuando vos tocas y haces sonar seco el tambor, sí, que cuando vos bajás, tiene que pegar del dedo chiquito y lo cerrás. Sí. Este dedo, sí, se te abre. El índice se te abre enseguida. Claro. Oh, horrible. Todo el tambor. Yo soy una maricona, mirá lo que es. Bueno, también, yo también. Claro. Una cuadra y dice, la mano, claro, se me queda. 30 años en el barrio sur viví. Y nunca tocó. Nunca toqué un tambor. Pero escuchaste tambor. Claro. Y ahora que subí foto de las llamadas. ¿A vos te parece bien que en plena pandemia
No, no indignado, a mí me... A ver, sí. De lo que es el carnaval, yo prefiero las llamadas a otra cosa. Porque quizás viví claro, sí, lo viviste toda mi vida allí. Pero me parece una locura, ¿no? Sí, sí, es una locura. Claro. Es una locura. Aparte yo miraba las fotos que vos habías que subiste a tu cuenta. Sí. Y la verdad que era tremendo la cantidad de gente. Y claro, por más que tengan tapabocas, es una aglomeración de gente. Claro, pero el que ama el tamboril sale todos los domingos. Después vivía en Malvin, que también salía... me despertaba domingo de tarde, no se podía dormir la siesta. Está bien, me siguen los tambores. Nunca pudiste dormir la siesta porque... No, claro, troco. Ahora, entonces, la pregunta que quiero formularte es la siguiente, profesor de matemática, Colo Gianarelli. ¿Cree usted que, que más allá de juntarse a tocar el tamboril, por el hecho de juntarse a tocar el tamboril y a disfrutar de eso que es un rito, se juntaban para enfrentar al gobierno? Así como las marchas. Usted quizás no me puede contestar esa pregunta. No. Pero bueno, no había cierto... No, no enfrentar. Era un desafío. Vamos a juntarnos igual. Para mí son dos cosas distintas lo de la marcha, y yo, para mí la marcha, yo estuve en contra de que se hiciera. Por ejemplo, la marcha de la diversidad, sí. Para mí se podría haber generado otras cosas que generen ese día, pero no hacer la marcha en ese momento de la pandemia. Ahí estoy completamente de acuerdo de que yo estuve en contra de esa realización. Ahora, sí, lo que pasa que, claro, lo que se debería pensar, me parece, esa gente que sale, es que... No es que salen los tamborileros y las bailarinas. Se junta un barrio alrededor de eso. Claro. Y vos, ¿cómo le das seguridad que vos vas a gestionar a toda esa gente que se va a juntar? Y no podés decir, ah, no, yo me voy a juntar, no me hago responsable de la gente que se junta. No, bueno, pero vos estás generando eso. Si vos no te juntás, esa gente no se junta. Entonces, claro, es complicado. Y capaz que en estos momentos de la pandemia, donde capaz que estamos un poquito peor, yo creo que hay cosas que se pueden evitar... para por lo menos frenar y llegar mejor a la vacuna, que es como la zanahoria ahí que tenemos del sí. Conejo. ¿Se va a vacunar usted? Sí. Claro. Yo considero que hay una... Si bien no podemos no ver la parte económica que hay detrás de todo esto, ayer escuchaba una entrevista a uno de los que está en el equipo que estudia todo este tipo de vacunas aquí en el Uruguay, y claro, decía... Y a mí me llamaba la atención porque decía, bueno, hay que ver, porque a veces capaz que adelantar 15 días una vacuna son 40 millones de dólares más. Y bueno, y acá no hay tantas muertes. Entonces capaz que hay que esperar. Entonces, claro, es una balanza que a veces es complicado de entender desde parte del ciudadano común y corriente que la está viviendo desde otro lugar la pandemia. Yo sé que los que toman responsabilidades... Obviamente que tienen que pensar en la... Bueno, lo que ha mismo dicho el gobierno, en la economía y en la salud, en las perillas estas que habla. Sí. Pero sí, yo creo que sí, yo confío en que hay un mundo entero pensando en lo mejor. Y en las etapas que se han avanzado, hay como que leer bien. Y las etapas que se han avanzado no es que las etapas de 10 años se hicieron en un mes. Lo que se avanzaban eran en las etapas que seguían. Por ejemplo, yo saco una vacuna. En el testeo de prueba, lo que hacían las empresas es, junto con los estados, lo que decían, bueno, estamos probando, pero lo que nosotros hacemos es ya vamos preparando la vacuna. En otro caso, no se hace porque si llega a dar mal, todo eso que prepararon se tiene que venir para atrás. Obvio. Pero asumiendo riesgos, estados y las empresas fueron generando esta rapidez. Y sí, yo me voy a vacunar. Aparte soy docente y creo que los docentes estamos en ese grupo. Después de los adultos mayores, después de los niños, después de los médicos, estamos también ahí como prioridad. Expuestos. Creo. Sí, creo que hay una prioridad también para los docentes. Bien, vamos a hablar de la docencia en un rato, pero quiero seguir con el carnaval. ¿Seguís siendo director artístico de los muchachos? Sí, sigo... ¿Qué hacen los muchachos ahora en pandemia? ¿Va a haber carnaval? ¿No va a haber carnaval? ¿Se están juntando? ¿Hacen Zoom? ¿No hacen Zoom? ¿Ya tienen preparado algo o nada? Todas las reuniones, al principio virtuales, cuando no se podía, y ahora presenciales porque está permitido, buscando un protocolo de que hay que escribir la gente que va a los ensayos, la gente que... O sea, hay que mandar una lista que no se puede variar de gente que va a los ensayos para generar esas burbujas que han dicho. La trazabilidad. Eso... es muy difícil la motivación, porque vos te juntás y hablas una hora de si va a haber o no va a haber carnaval, y después empezás a hablar de lo que podés hacer en el espectáculo. ¿Tienen escrito algo? Hay escrito, sí. El espectáculo se llama Resistir,
reexistir, que fue un poquito lo que nos pasó este año, resistir para volver a existir. Y tiene que ver como principal tema la pandemia. No me adelanté nada. No, sí vamos a tocar el tema, todo lo que pasó en este año, vamos a tocar todo lo que pasó en este 2020, que pasó mucho. Si uno empieza a revivir todo lo que ha pasado en este año, no solo a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel de dos expresidentes que se retiraron, o sea, un montón de cosas. Política, claro. De todo. Uh-huh. Así que es enorme, pero la primera parodia va a ser los Juegos del Hambre. Como resistencia de un pueblo y como reexistencia también, y la segunda está por verse, todavía no está decidida, pero la idea sigue es encarar este 2020 en su complejidad total. ¿El carnaval le perdonó la vida al Frente Amplio? ¿Sobre todo en las temáticas murguistas? Yo creo que es imposible la neutralidad, eso sin lugar a duda. Obviamente que vos al momento de escribir, si tenés una concepción, vas a perdonarle, o perdónalo, o estar de acuerdo, o no ver algunas cosas que capaz que el Frente Amplio hizo mal en estos 15 años. También hay una cosa que yo siempre digo, que el carnaval se ha hecho mucho más de izquierda estos últimos años. No nació siendo de izquierda, pero sí hoy en día nació, te diciendo, de los amantes del engrudo, ¿no? Sí, claro. Con una concepción... Y yo creo que se ha hecho muy de izquierda. ¿Es para un público Frente Amplista? Yo creo que sí. No es su mayoría, no es para generalizar, porque sé que hay de todos partidos políticos que van. Claro. Pero sí se ha volcado más para el lado de la izquierda. Y sí, yo creo que ha sido, en algún lugar, ha sido... Pero creo que está bien. Yo qué sé, capaz que vos cuando estás tan metido en un lado o con un partido político, hay cosas que no la ves. Capaz que a la distancia, empezás a mirar un poco más. Pero en ese momento sí. Y yo creo que este año va a ser hermoso. Porque... Ahora, claro. ¿Decís que está bien que el carnaval sea de izquierda? No. ¿A qué le llamaste entonces? ¿A qué definiste que está bien? Lo que yo digo es que se ha volcado hacia la izquierda, no digo que sí que es, que capaz que lo ha agarrado la gran mayoría. Sí. Yo repaso libretistas que me vienen a la cabeza y claro, los conozco y la gran mayoría son de izquierda. Entonces, claro, eso hace de que, bueno, que capaz que vos hay cosas que no las veas, o no las veas tan graves como otros también. Eso también puede ser. Claro, porque si entonces el carnaval es de alguna manera de izquierda, a lo largo de 15 años se vieron beneficiados con clientelismo político, con empresas que son empresas públicas y que han bancado al carnaval o a determinada murga gracias a que son de izquierda y le perdonan determinadas cosas. ¿Puede ser eso? No, pero ahí hay una organización que yo no considero que sea así. Yo no considero de que yo no pongo plata porque me van a perdonar la vida. O hay un acuerdo tácito de que yo no te voy a pegar. Para mí hay un desde un buen lugar o desde una honestidad sentir de que no le tengo que pegar al Frente Amplio en un lugar. No estoy hablando de que, como sé que no me van a pegar, sí, capaz que desde el otro lado, sí, se puede pensar capaz así. Ah, bueno, está, y sí, yo te están perdonando la vida, y obvio, pongo plata en un lugar, y ahora pienso lo mismo. El gobierno ahora, ¿qué va a poner plata en un lugar donde le van a pegar? Pero me parece que se debería ver desde una... Que es plata de todos, ¿no? Que es plata de todos. Pero hay un gobierno de coalición, no un gobierno Frente Amplista. Entonces, así como se pensó así, si yo continúo tu razonamiento, digo, ah, bueno, entonces el gobierno de ahora no va a poner plata porque no va a poner plata para que le peguen. ¿Ya estamos avisando que las murgas le van a pegar al gobierno multicolor? No, yo estoy siguiendo con tu razonamiento. Ahora, ¿te pareció lógico que el último carnaval, en vez de pegarle al Frente Amplio, le hayan pegado a la calle Pou, que ni siquiera había asumido? Bueno, ahí yo creo que hubo un exceso y hasta en algún lugar una falta de respeto a Luis Lacalle Pou. Me parece que algunos conjuntos lo tomaron haciendo una burla o una parodia desde un buen lugar y otros desde una falta de respeto total. Lo admito. Yo creo, por ejemplo, desde mi lugar, yo creo que la imitación
de Luis Lacalle Pou, de los muchachos, del Rusito, no le faltaba respeto. Porque nunca nos tocábamos con la vida. Solo eran los gestos que tenía, los tips, sí, de Lacalle Pou, y después no se tocaba absolutamente. Había un par de chistes políticos, pero después no hay nada. Hay, no voy a nombrar, pero hay una murga que le decía, estás duro, ay, qué duro está Lacalle. Y me parece que eso es entrar en un terreno que a mí no, por lo menos no me interesa, y no me hace reír. En el momento me reía, pero me fui y dije, pa, pero mira lo que están diciendo. Que capaz que podés decir que era un a la gente hablaba de eso, sí, pero de eso hacerlo en un escenario ante muchísimas personas, yo no sé si está bueno eso. Uh-huh. Pero sí, está. Bueno, pero hablar a favor del Frente Amplio y contra el gobierno multicolor en este caso, logra el aplauso fácil. Eso estoy de acuerdo. Es coherente. Si yo tengo una como te dije, si creo que el carnaval es más de izquierda, obviamente que si yo digo unas cosas va a generar un aplauso. Es lo mismo que si yo hago, no sé, algo emocionante, genero el aplauso muy rápido. Claro. Pero sí, es verdad. Sí, es verdad eso que decís. Es así. Uh-huh. Y capaz que algunos lo piensan así. Es más fácil ir por acá que ir por acá. Claro. Es más fácil, yo creo que también es más fácil dar una visión Frente Amplista que una visión de por ejemplo, del gobierno de coalición, de que hay gente que debe estar convencida de que es la mejor opción. Y no estaría mal de que lo digan arriba del escenario. Uh-huh. ¿El carnaval sigue siendo machista? En su sí. forma de tratar determinadas temáticas, y en que falta incluir mujeres también en el carnaval. Bueno, eso te iba a decir primero. Uh-huh. Ya la cantidad. Yo estoy en contra de las cuotas, pero sí. Y sí. Yo también estoy en contra de las cuotas. Yo estoy en contra de las cuotas porque el contado efectivo son 10% menos. Un descuento. Te hacen un descuento. Si 20. Te hacen un 10% de descuento y después sí. un 10% de descuento más, ¿te no. hacen un 20% de descuento? Sé que no, pero no me pidas que te lo explique. Porque sé tu universo que cambia. El 10% ya te queda el 90%. Sí. Te queda el 10% del 90%. Sí, sé que no. Pero no sé explicarlo. Excelente. No sé explicarlo y no sé por qué es. Pero sabes que no. Sé que no porque lo escuché tantas veces. Pero te puedo hacer creer que sí sé que lo entiendo. No lo entiendo. Estaba muy bien. No entiendo. Te puedo hacer un 30 y un 15. No, te hago un 45. Claro. Y porque yo, el 30. Y yo hago, ¿sabes cómo hago cuando me dicen así, cuando voy a comprar algo? Ah, mirá. Porque el 30 no es, entiendo por qué. El 30 es del 100. Sí. El 15 sí. es del 70, no del 100. Ah. ¿Y eso me favorece a mí? No, si pensás que es no, el 45, no. es menos el 45 de descuento. Están gritando no. Dice, no, despectivo. No sé, no Pará. Sé, no sé yo. Y afuera gritaron no, no. No sé, boludo, no sé. Una cosa así. Yo me siento en el micrófono. Sí. No en el micrófono. ¡Fuerte, fuerte! Yo me siento frente al micrófono y hablo, o sea, no hago cuenta yo, mi vida. Yo por eso le pido a mi hija que estudie matemática, porque me salva. Me salva con el inglés y con la matemática. ¿Cómo anda matemática? Muy bien, muy Vamos. Bien. Está haciendo fracciones. Racionales. Múltiplo común. Racionales. No. Fracciones es una representación de los racionales. Pará, ¿y múltiplo común divisor? Claro, divisibilidad. ¿Y qué más aparte? Mínimo común múltiplo. Eso. Papá, ¿vos sabés lo que es? Sí. ¿Y qué dices? Pregunta de ayer de noche. Atención. Pregunta de ayer de noche. Hoy tiene prueba hoy. Pará un momento. Dame un segundo. Un segundo. Hija, ¿cómo te fue en la prueba? Contame, ¿qué te preguntaron? ¿Supiste explicar todo? Beso. Vamos a ver. O sea, estamos por ir a dormir porque ayer se acostó tarde. Nos colgamos con otras cosas. Y me dice, mañana tengo prueba. ¿De qué tenés prueba? Matemática. ¿Qué estás estudiando matemática? Fracciones. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Papá, ¿vos te acordás de qué es? Si hay algo que me acuerdo, es de que se llamaba así. Yo a mi hija no le miento. Pero no sé cómo se hace. Entonces yo siempre le pido, estudia mucha matemática y mucho inglés. Porque yo inglés no sé. Sé nada. Entonces le digo, me salvás con inglés y me salvás con matemática. ¿Está? Pero no le ayudaste nada ayer. Ella estudia matemática con la madre. Ah, está. Con el padre estudia literatura,
Historia. ¿Respondió? No. A ver. Segundo. No. A ver. No. Pero. ¿Contigo qué estudia? Literatura. Bueno. Historia. Y actualidad. Actualidad. ¿Qué me tienes? ¿Eh? Actualidad. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Papá. Era la única que sabía que las Torres Gemelas las habían tirado en los Estados Unidos. Nadie sabía nada, mi compañero. Opa, conversás, claro. Papito. Cultura general. Guerra Fría, sexto de escuela. Opa. Estados Unidos, Rusia, carrera a la luna, papito. Epa, bien. Es así. Ku Klux Klan. Hoy estudiaron Ku Klux Klan este año. Ku Klux Klan. Racismo. Pipi. Papá. Epa. Yo le cuento todo. Pero la tu verdad o la verdad. No, hay mi verdad, no tengo mi verdad. Ah. No hay mi verdad. Yo le muestro la historia. ¡Tupamaro! Porque no, en no, casa lo escuchas, no. En auto disfrutas, laburas y gozas. Siempre en mi mente siento malo. Hay que contar todo. Está bien, claro. Sí, toda sí, la claro. Campana. Ah, lo militar, nada. No se podía decir ni mu. Ah, ahí. ¿Quién es el primero al que los milicos lo vienen a agarrar y lo sacan de la radio si vuelven los verdes? ¿Eh? A este, al facho. ¿Te das cuenta? ¿Sabes cómo me cierran el micrófono? Ah, bueno, nos quedó. Pará, tenemos tanda de nuevo. ¿Qué hora es? No sé ni qué hora es. Si son casi las 7 de la tarde, ¿cuántas horas quedan para que cambie el día? A ver, déjame pensar. Son las 7. ¿Cuántos días, cuántas horas tiene un día? 24. 24 menos 19. Porque son las 7. ¿Eh? Porque son las 7. Está bien hecha la. Sí, sí, sí. ¿Me podés hacer un razono después para después de la pausa? Un regalo. ¿Un razono para vos? Un razono. ¿Cómo sufría con los razones? Hermanos, hoy iba a comprar caramelos. Claro. Si compré tanto, sí. ¿Cuánto me queda? Horrible, horrible. Tengo 24 caramelos para repartir entre 3 personas. Sí. ¿Cuánto les doy a cada uno? 8. O por rosespablo@hotmail.com. Vos en casa lo escuchas, en auto disfrutas, laburas y gozas. Siempre en mi mente siento malos pensamientos, que hace reír todo mi cuerpo sin control. Porque vos en bondi lo escuchas, en taxi disfrutas, estudias y gozas. Siento malos pensamientos que me excita todo el cuerpo sin pudor. Minutos, nos tenemos que ir. ¿Su señora lo está esperando abajo con el con el niño dormido? Sí, va a ir para lo de mi hermana, porque ahora vamos a visitar a mi hermana, que hace pila que no la vemos. No puede, o sea, sí, distanciamiento. No, pero la burbuja que es así. No. Nosotros vemos sola, es más, ahora hasta cortamos mi madre, porque también es de riesgo, también sí. A la familia de los padres de mi esposa también. Y mi hermana no, aparte la acaban de hisopar, porque estuvo como una semana esperando el hisopado y le dio negativo hoy, así que... Opa. Hay que... Está bien. Hay que... ¿Se puede hacer humor con el coronavirus en el carnaval? Sí. Por más que... Yo creo que va a haber mucho. Sí. Sí, yo creo que va a haber mucho de eso. Y sí, depende también las cosas que se tomen con humor. Claro, por ejemplo, no se puede hacer, no se puede hablar de todo en el carnaval ya, ¿no? No se puede hacer humor con todo. Ay, qué línea ahí. No, yo creo que hay cosas que no son humorísticas. Bueno, ahora
estuvimos hablando ahora, por ejemplo, algo antisemita, discriminación, me parece que no se puede hacer, sí, claro, con eso. Bueno, pero a ver, hablar de parodiar con un gay, antes era moneda corriente en el carnaval. Ahora no. Por ejemplo, antes se hacía mucho de que el hombre, sí, se vistiera se de disfrazara, mujer, claro, o sea, se parodiara a una mujer. Y ahora, últimamente, ya no. Y eso es algo que el carnaval fue tomando del teatro. Yo me acuerdo de estar hablando con el Coco Rivero unos años atrás, sí, y que ya en el teatro estaba de que de si un personaje es de 50 años, que lo interprete una persona de 50 años. Es como que buscar el perfil con el perfil de personaje. Esa, y bueno, el carnaval terminó adoptando eso. Y sí, hay cosas que no son... También Fernando Smith una vez nos hizo una devolución de lo creíble, que capaz que para el lado humorístico, capaz que hay veces que se puede hacer eso, pero cuando vos querés decir algo en serio, ya si un hombre está haciendo de mujer, ya la credibilidad se fue al tacho de basura. Mm. Entonces también algo de credibilidad y también de cambiar, sí, en la sociedad. Por favor, me consiguen el teléfono de Dustin Hoffman después, que lo voy a llamar para que levante la película Tutsi. Y bueno, pero fue otra época. Estamos todos locos. Pero fue otra época. Otra época. No nos podemos quedar también en lo que fue antes. Hay mujeres divinas que, sí, actúan tremendamente bien, que pueden hacer y parodiar un personaje de mujer siendo mujer. Ajá. Y no tengo que agarrar un hombre ya para... pero depende cómo lo haga. Depende. Si yo hago una cosa groncha... Sí. Hace tiempo que no escuchaba esa palabra, groncha, ¿no? Está bien. Nos entendemos cuando... Sí, claro, groncha. Bueno, ahí no está bueno. Si agarra... Por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos Príncipe y Mendigo, sí, la película. Sí. Hicimos Princesa y Mendigo. En el intercambio que ellos hacían, también había un intercambio de género. Pero también era como el hombre tratar de hacer conductas de mujer y la mujer hacer conductas de hombre. Pero era por ese mismo perfil. Uh-huh. Pero sí, yo creo que el humor está bajo la lupa últimamente. Uh-huh. Y bueno, hay que reflexionar y bueno, cosas que creemos que está bien seguirlas haciendo y las otras no. El lenguaje de género en el carnaval, olvídate. ¿El lenguaje de género en qué sentido? Todes. No. ¿Eh? No. 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 Todes, todas, todos. Totus, tus. No puedo. No. Las nuevas generaciones lo, sí, están incorporando eso. ¿Y está bien como profesor, usted, profesor? Bueno, No sé cuáles son los lineamientos de la inspección de idioma español. ¿Qué dice o qué decía hasta el primero de marzo el Ministerio de Educación y Cultura? ¿Qué Porque decía? La RAE no había permitido, la había revisto eso. Está bien, pero la Intendencia de Montevideo, sí, claro, sacó una currícula haciendo obligatorio el uso del vocabulario del lenguaje inclusivo. Yo creo que eso no sé si está... no puedo hablar desde... Si hay algún profesor o profesora de idioma español, sí, bienvenido sea. Sí. Yo no sé cuál es la orientación. Debe haber una orientación de inspección con esto, porque lo utilizan. Los adolescentes lo utilizan. Ahí está. Usted es profesor de matemáticas, sí, ¿no? El Colo Gennarelli, agitando una más, carnaval, hace de todo, y además es profesor de matemáticas. Sí. Y viene un alumno... El alumno te impone, por ejemplo, dice, sí, profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Todos tenemos ganas de salir antes. Yo no, a mí no me parece relevante. No le hablas. No. Seguí con la clase. No. Yo no le hablaría, yo sigo con la clase. No. ¿Por qué? Profesor, todos tenemos ganas de salir antes. Bueno, la ecuación que íbamos... No. A mí no me parece relevante, o sea, no es mi objeto de estudio. No sé cuáles son las orientaciones de inspección con eso. Uh-huh. Que me pregunto, porque mirá que están hablando mucho con eso, mucho. Y los adolescentes, bueno, no sé si tu hija, pero no, tu hija no la deja. Yo la dejo. A la hija le fue mal. Pará, voy a poner el audio de mi hija, porque mi hija, ahí está, ahí va. Tuvimos el dictado que creo que me fue perfecto. Y también tuvimos la prueba de matemática que en esa creo que me fue mal. Algunas cosas bien, algunas cosas mal, pero no me fue tan bien como ayer, creo. Bueno, es mi hija, o sea, no le puedo pedir. No le puedo pedir. ¿Usted da clases particulares? 500, ¿no? ¿Un 500? Vení, que es lo que vale. ¿Es lo que vale 500? ¿O más? ¿Sí? Sí. Ah,
Ah, bueno, pero entonces pongamos un... ¿Da clases particulares? No. Ah, no, en las tandas de agitar. No. Lo único que podría hacer si hay una continuidad de por lo menos unos meses. No doy fórmulas para salvar un examen. Soy profesor de matemáticas. Es profesor de matemáticas. Quiero tocar un tema importante. Diga. Es profesor de matemáticas, pero hablaba usted de que su mamá lo acompañaba en el carnaval desde chico y durante muchos años, vigilando y estando cerca de su hijo. Sí. Ustedes como profesores, y estoy hablando de usted como profesor de matemática, ¿a veces tiene que contener a un alumno porque nota que hay una falla en la familia? Ay. ¿Se transformaron también en sociólogos y psicólogos de los alumnos, aparte de ser profesores de matemática en este caso? Es una buena pregunta. Yo no voy a entrar en el lugar de si es una falla o no. Yo estoy hablando de lo que yo veo con los alumnos. Sí. Sí, uno puede pensar, uy, ¿dónde estaba la familia? Pero hay que leer, después hay que estar en esa familia y hay que ver qué pasa en esa familia. Sí, la complejidad, y ahí me voy a meter en un terreno, que es que la preparación docente tiene que cambiar, porque no estamos enseñando como hace 20 años atrás. Entonces, la preparación docente, o el docente se enfrenta a cosas que capaz que antes estaban ocultas o no se llevaban a la institución, esto que estás hablando, de lo psicológico. A mí es algo que yo estoy hablando con los adscriptos, hablé esta semana, que cada vez más casos de depresión, de angustia. Que tienen que ver también con la cuarentena, ¿no? También, también. Y a veces uno, si bien tiene un equipo multidisciplinario, que tiene psicólogos, tiene psicopedagogas, bueno, a veces sobrepasa. Y más en la educación pública. Que en la educación pública estás hablando que tenés un adscripto por nivel y vos tenés tres grupos de 40 alumnos, tenés 120 alumnos. Y en una educación privada tenés 70. Tres grupos. Sí. O sea, tenés casi la mitad. Entonces, obviamente, que la contención es diferente. Pero sí, yo creo que la educación sin la pata familiar queda chueca. Y sin la pata familiar, digo, en el estar, por ejemplo. Sí. Un alumno viene desde su casa. De su padre, su madre, su... Si llega a la institución y me dice... Me olvidé la mochila. Yo le digo, ¿y cómo saliste de tu casa tú? Claro. ¿Los zapatos? ¿Te olvidaste? ¿No te dijeron no traes la mochila? Claro. Tu padre, tu madre, tu hermano te dijo no traes la mochila. Entonces, desde ahí viene el cuidado. Por ejemplo, el uniforme. Me detalle. Vos venís con... ¿Y cómo llegaste acá? ¿Quién te trajo? ¿Tu padre? ¿Y te permitió venir sin uniforme o con uniforme? Detalles, son reglas como mínimas que hacen al estar en sociedad. O sea, me parece que tiene que haber un acompañamiento. Tiene que haber, no digo una supervisión, pero sí, hiciste los deberes, tenés deberes. A ver, claro. Vamos a verlo juntos. O esta horizontalidad de que tu hija te pueda decir, no, papá, me fue mal. Y bueno, no tan... Pero a ver, vamos a sentarnos juntos. Yo no sé nada, pero vamos a tratar de hacerlo juntos. Es el estar, mirar los cuadernos. Sí, claro. Eso creo que a veces falta. Y ahí es cuando claro, hay como una ausencia del otro lado de que no ayuda a que el niño pueda seguir creciendo. Usted como profesor de matemáticas, liceo público, ¿verdad? Y privado también. ¿Qué hace con los celulares de los alumnos? Bueno, los celulares es algo que lo tenemos, que es parte de nuestras vidas. Sí. Por lo tanto, si no lo incorporamos a lo pedagógico... Es como no incorporar, hacer un logaritmo en calculadora y seguir haciéndolo con las tablas de logaritmo que capaz de que aprendiste vos. Ahí va. Copetti. O sea, en un momento también se dio lo mismo. ¿Usamos la tabla de logaritmo o usamos el log de la calculadora? Ahora nadie sabe calcular un logaritmo si no es con la calculadora. Antes venías tabla, etcétera. Entonces, yo creo que hay que incorporarlo pedagógicamente. Sí, es muy difícil el controlar de que eso pedagógico no pase a un... Sí, WhatsApp. A un WhatsApp, claro. Que claro. Pero bueno, me parece que lo tenemos. Es una herramienta que aparte es sumamente valiosa. Hoy no hay nadie que no tenga un celular.
Uh-huh. Así, no importa clase social, tiene un celular. Es y cierto. Yo, por ejemplo, tengo el GeoGebra que lo puedo usar en el celular y no necesito ni una computadora. Entonces hay que utilizarlo, pero pedagógicamente, que es difícil. Uh-huh. Un deterioro de la sociedad en los últimos años. ¿Y eso repercute en la educación de la gente? ¿De los chicos? Me estás afirmando de que hubo un deterioro. Sí, eso sí. Pero también te lo puedo preguntar. No, yo no creo que haya un deterioro de la sociedad. Sí me parece que una cosa es como está como en espejo, me parece. Por eso me parece que esto es muy relevante la educación. Para mí educación y sociedad es como algo que son no se pueden separar. La educación forma a los individuos y los individuos generan la educación. Entonces es como algo que es imposible de separar. Me parece de que estamos en un cambio de paradigma en todo sentido. Uh-huh. Me parece que no educábamos para lo mismo. Antes educábamos para, y estos son estudios, ¿no? Para la universidad. Y hoy en día no educamos para la universidad. Porque el menor porcentaje es lo que van a la universidad. Uh-huh. ¿A qué van los chicos al liceo? Yo les pregunto eso a los chiquilines en el primer día de clase. ¿Te das cuenta? Soy un educador. ¿A qué vienen? Claro. Y yo creo que a formarse, a desarrollar el pensamiento, a tener herramientas para la vida en general. Y después elegirán... Pero no van para después seguir una carrera hoy. Antes no. Estudiábamos en el liceo para después hacer bachillerato y estudiar derecho, por ejemplo. Tal cual. Ese fue mi caso. Tal cual, es así. Y los estudios dicen eso. Hoy después no. Uno puede pensar que también, los que están escuchando pensaban, bueno, capaz que la educación generó eso. Sí. Generó de que los chiquilines no... Bueno, a eso iba, ese era el otro tema. Tenemos un problema con los educandos, ¿no? Bajamos el nivel abruptamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, según las pruebas PISA esas que son... Pero bajamos el nivel no de los alumnos, también de los profesores. Porque los que pueden llegar a ser muy buenos... educando, no son profesores. Hoy es más fácil, hoy mucha gente se anota en el IPA. Estoy preguntando esto. Dale. Y quizás es una idea que yo tengo y quizás esté equivocado y prejuzgue. Dale. Hoy hay muchos chicos, chicas que se anotan en el IPA y no tienen vocación de enseñar, creo yo. Les gusta enseñar o les gusta la materia y hasta algunos vienen quizás con una carga ideológica metida adentro. Y lo que no saben es enseñar, ¿puede ser? Yo creo que como todas... Muchas cosas en una pregunta. Sí. Es verdad eso de que hay una carga ideológica con respecto al ser docente... Uh-huh. Me parece que como todas las carreras hay buenos y malos, hay buenos que son, hay que, buenos docentes y hay malos docentes. Uh-huh. Yo considero de que, vuelvo a lo mismo, me parece que la formación de los docentes debe cambiarse o debe ponerse en una reforma educativa. Una reforma educativa. Es verdad de que después hay muchas cosas que se quisieron hacer y después no llegaron. Por ejemplo, que el IPA pasa a ser el IUDE, un instituto universitario, pero necesitaban una ley orgánica. La ley orgánica nunca pasó la aprobación de los docentes, del gremio de los docentes. Es un tema, es una realidad. Pero me parece que los docentes tienen que estar en la mesa de discusión siempre. Uh-huh. Yo no quiero decir de que no digo que todo lo que hace el gremio docente está bien, porque yo tengo varias discrepancias con el gremio docente, pero eso no quiere decir de que los docentes no tengamos que estar en la mesa de diálogo. Uh-huh. Que muchas veces en el último trayecto se han tomado muchas decisiones sin tener en cuenta a los docentes. Pero sí, necesitamos una reforma, por lo menos de la formación de nosotros. Y otra cosa, de la formación y del seguir estudiando. Hay muy pocos lugares acá para seguir estudiando una vez que te recibís. Hay muy pocos lugares certificados y que tengan un aval para poder seguir aprendiendo. Uh-huh. Y hay muchas cosas, no sé, por ejemplo...
en estas, yo sé que hay un presupuesto de austeridad, pero bueno, se ha quitado muchas horas de formación de los maestros ahora, se ha quitado muchas horas de educación física, se ha quitado las horas de pop, que son los que acompañan... Pop, es un cargo... No te puedo creer que dan pop ahora. Ahora dan pop en los liceos. No, las horas de música... Pop, dame salado, dulce, lo que sea. Las horas de música... Las horas, claro, a ver... Ahí está, para mí la música es tan importante como la matemática. Tal cual. Claro. 100% de acuerdo. Mm. Y bueno, me parece que yo sé que estamos en una situación particular, pero bueno, todos nos tenemos que achicar, es verdad. Sí. También que estamos en una situación complicada. Y bueno, cada maestro con su librito también. Entonces está, bueno, hay que creer de que lo que se está haciendo es lo mejor para todos. Mm-hmm. Que eso sí, yo siempre prefiero pensar así, en el acuerdo o en el desacuerdo, yo pienso de lo que vos estás haciendo es desde el lugar que te parece que es lo mejor para todos. Claro. Es así. Bien, antes de ir a una palabra y si no paso y terminar, porque el niño debe estar durmiendo en el auto. No me dijeron nada, así que sigue durmiendo. La última pregunta que quiero hacerle al Colo Gianarelli de Agitando, de los muchachos. Sí. Y profesor de matemática, es una pregunta que usted va a decir, qué buena pregunta. A ver. ¿Cómo elegir el mejor liceo para nuestros hijos? Vos me leíste la mente, vos estamos muy coordinados en algunas cosas, porque en esta semana les dije al consejo directivo del Latino, porque es la subdirectora también, le dije, hay algo que a mí me lleva a pensar esta pandemia, es ¿por qué la familia elige una institución privada? Esa era mi pregunta. Vos uh-huh. fue más amplia. Pero yo pregunto por qué. Porque hubo mucha diferencia entre la educación pública y la educación privada en esta pandemia. Claro. Y capaz que con sus derechos hubo mucha presión desde el lado de los padres de la educación privada y no de los padres de la educación pública. Entonces es que el pagar te hace tener más derechos. En parte sí, si lo ves desde un lugar económico. Económico, estoy de acuerdo. Dale. Entonces, para mí el mejor lugar... Pero tiene que ver con la responsabilidad como padre. Tal cual. Me parece que debería ser, en la educación pública deberías... De la misma manera. De la misma manera. Entonces yo siento de que, claro, esta pandemia ensanchó la brecha, estamos de acuerdo, no podemos renegar de eso. Sí. Pero nos hizo pensar eso. ¿Y cómo elegir? Para mí la confianza que la familia tenga es importante. O sea, decir, yo quiero mandar a esta institución porque considero que es lo mejor para mi hijo uh-huh. y para el perfil de mi hijo. Que eso creo que hay que estudiarlo mucho cuando va creciendo. Uh-huh. Para mí, yo elijo el Latino, que es donde va mi hijo, desde uh-huh. muy chiquito, por la contención, por el amor, por el ver cómo las que egresan de Latino aman el Latino, y por encontrar un lugar donde ellos puedan ser ellos. Que, por ejemplo, yo en el Elbio Fernández no lo pude ser. Yo no pude ser yo en el Elbio Fernández. O no lo amo como lo aman al Latino los chiquilines que se van del liceo. Entonces yo quiero... Un saludo a toda la gente del Elbio Fernández que está escuchando en este momento. No, pero no fue nada malo, no fue por nada malo. Fue porque uno no encontró su lugar. No encontró el lugar donde... Sí. Y yo considero que la gran mayoría, que en el Latino debe haber personas que le pasa lo mismo... Uh-huh. Que no solo tiene que ser un amor desde la familia, sino un amor desde los que van ahí. Uh-huh. Entonces, me parece que es un lugar donde esté contenido, y les dejo esto, si querés, para terminar, y se lo digo a mis alumnos. Todo lo que ustedes tengan que aprender del contenido de matemática lo van a aprender. En algún momento, hoy, mañana, pasado, pasado. Lo importante es cómo me enfrento yo a los problemas. ¿Qué herramientas tengo yo para enfrentarme a los problemas? Después el contenido de matemática, lo pregunto, lo busco, se lo pregunto a mi hija, como haces vos, lo que sea. Pero el problema es cómo me enfrento. Si yo me quedo paralizado y me lo guardo en un cajón, no sé cómo enfrentarme. No tengo herramientas de cómo enfrentarme a ese problema. Uh-huh. No tengo herramientas de cómo enfrentarme a un texto de historia. El problema es cómo me enfrento y no el contenido en sí. Así que, y que no todos somos buenos en todo eso que dijiste. Pentinate en matemática, no. Bien. Perdón, no. No. ¿Por qué no aplauso? Déjame que me están aplaudiendo. No. Porque quiero terminar, antes de ir al sino paso y una palabra, con un razonamiento matemático. ¿Ah, querés un razonamiento matemático? Para no. Yo le voy a dar a usted, que es profesor de matemática. El Colo Gianarelli
es profesor de matemática, uno lo ve en la televisión, lo ve en el carnaval, y es muy bueno educando, porque así se manifiesta y está muy bien. Ahora, ser profesor de matemática es muy difícil, o no es tan fácil, y la matemática no es fácil. Pero usted, que es profesor de matemática, yo le voy a hacer un razonamiento. Qué presión que tengo. Lo voy a poner a prueba. Uy. Esta es la prueba PISA para el Colo Gianarelli. ¿Está pronto? No me enseñaron para esa prueba PISA. O sea, las evaluaciones tienen que ser coherentes a cómo se enseña. Bueno, vamos a ver. ¿Está pronto? No, dale. Bien. Hay 10 pájaros en un árbol. De un tiro, mato a 4. ¿Cuántos quedan? 10 pájaros en un árbol. Uh-huh. De un tiro. Sí. Mato a 4. Sí. ¿Cuántos quedan? Responda, profesor de matemáticas. 6. ¿Eh? 6. Equivocado. ¿Por qué? Vuelva en febrero porque usted se ha equivocado. ¿Por qué? Quedan 4. ¡Dios mío! De un tiro. ¿Cómo? Mato 4. Claro. No entiendo. Hay 10 pájaros en un árbol. Sí. De un tiro, mato a 4. ¿Cuántos quedan? Usted respondió 6. No todos matemáticos en la vida. ¿Cuántos quedan muertos? Quedan 4, porque los otros se fueron volando. ¡Ay, Dios mío! ¡Anda a cagar! ¿Entendió usted que no todo es... la matemática no es una ciencia exacta? ¿Entendió? Mucho latino, mucho prueba PISA, mucho le habla a los alumnos, muchas fracciones y múltiplo común divisor. Le hago un razonamiento. Si la gente no tiene sentido común, no tiene nada en la vida, señor. Usted no tiene sentido común. El más difícil de todos los sentidos. Claro, que el menos, no. El menos común de todos los claro, sentidos. Claro. ¿Cuántos quedan? 4, porque los otros 6 se van volando. Claro. ¿Mañana tiene clase? Mañana sí, se lo hago. Le pido, por favor, ¿se puede grabar? Por supuesto. Grabe un video con los alumnos. Y lo sube a su Instagram. Lo subo. A ver cuántos responden. A ver cuántos responden. ¿Qué porcentaje de la clase te parece que va a responder la pregunta? Son mucho más vivos que todos nosotros. Bueno, ¿vamos con una palabra? Malos Pensamientos presenta una palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable. Nula. Virtual. Impredecible. Rara. Bipolar. Exactamente. Erótica. Notable. Ausente. Distante. Explosivo. Donald Trump. Heavy. Abierta. Fracaso. Uncap. Una palabra. Ahora, ya. Voy a decir una sola palabra más. Palabras. El Colo Gianarelli en Malos Pensamientos. ¿Está listo? Le tiro nombres. Esto lo tenemos que hacer rápido. ¿Sabe que ahora termina el programa? A las 19. Uy, vamos. Nosotros estamos acá porque esto es como educación. Jugar. Sí, sí. Muchos que vinieron, no se lo. Tiro palabras y usted define todo con una palabra. Dale. Agitando una más. Amor. Omar Gutiérrez. Referente. Ana Laura Barreto. Amiga. Sonora Palacio. Historia. Caribe con K. Legendaria. Los nietos del futuro. Mi época, todos juntos. Todos con hashtag. Bola 8. Bailar. Carnaval. Amor. Los muchachos. Fanatismo. Fata Delgado. Referente. Daikfu. Jugátela. Daekpo. Paso.
Bueno, es una palabra, está bien. El teatro de verano. Magia. Los tablados barriales. Carnaval. La música tropical. Popular. Canela. Referente. Tenfield. Vehículo. Tamara Vázquez. Referente. La calle Pou. Política. Mujica. Transgresor. Rombay. Éxito. Marama. Éxito. Luis Suárez. Referente. Canibalismo me salió. No. Déjelo para otros. Deje. Colo Gianarelli. Coherente. Con H, entre la O y la E. No estuvo mal y lo felicito por su creatividad y rapidez, ¿eh? ¿Vamos con el sino paso? Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Sino paso, Colo. Solo dos pasos puede utilizar, ¿eh? ¿Cuántas son? 717. Dale. ¿Le molesta que Tenfield sea el dueño de los derechos de carnaval? No. En estos tiempos donde todo el mundo se ofende, ¿se puede seguir haciendo humor sobre mujeres, gordos, flacos, gays? No. ¿Está bien que haya que estar pendiente que sobre determinados temas no se pueden hacer chistes? No. ¿Cree que nos hemos pasado de rosca con las limitaciones a lo que se puede decir? Sí. ¿Suspender los desfiles de carnaval y llamadas fue lo correcto? Sí. Por las denuncias de Instagram, cancelar el concurso del Carnaval de las Promesas, ¿fue un error del exintendente Dicandia? No. ¿Las feministas están pasadas de rosca? No. ¿En el carnaval se cosifica hoy a la mujer? Sí. ¿Los carnavaleros que militan por la izquierda consiguen más tablados que los que no militan? Sí. Si le ofrecieran ser juez de carnaval, ¿aceptaría? No. Jurado. ¿Eh? Jurado de carnaval. ¿Juez de carnaval? No, jurado. No. Juez puto. Bueno, tenés razón. Si todo lo vivido en los 90 en la relación con las mujeres que lo esperaban a la salida de los tablados lo trasladara al día de hoy, ¿irían todos presos en el carnaval? Sí. Upa. El lenguaje inclusivo y el uso de la E en lugar de la A o la O, ¿es una estupidez? Oh, muy fuerte. Paso. No, ¿cómo? ¿Qué? La estupidez no. No estoy de acuerdo, pero... Bueno, no, quiere no. que cambie la pregunta, sí. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero bueno. Estupidez no. ¿La igualdad de género hace que se pongan mujeres en elencos de carnaval sin que se lo merezcan? No. ¿Le gustaría trabajar con Pinocho Sosa? No. ¿El carnaval uruguayo estaría mejor si no existiera Tenfield? No. ¿En el carnaval, si no estás afín con Expert, sos boleta? No. Me gustan tus caras cuando las lees. ¿El carnaval dejó de ser negocio y solo se pierde plata? No. ¿Le conmovió la muerte de Maradona? No. ¿Ser pelirrojo fue una molestia en su infancia? No. ¿En la música tropical se cosifica a la mujer? Una pregunta amplia, pero sí. Cuando mirás la ropa que usan algunos conjuntos tropicales, ¿le da un poco de vergüencita? Sí, como en todos lados. ¿El carnaval tiene 5 años para ayudar al Frente Amplio a que vuelva al gobierno? Sí.
lo escuchas. Gracias, Colo. No, muy amable. Un placer. Muy divertido. Y aparte de divertido, hablamos seriamente de la educación, que es el puntal más importante de una sociedad. Tal cual. Y trabajemos para que seamos mejores todos. Perfecto, ojalá. A partir de este momento, como terminó la clase, puede usted tomar mate. Y no tomé mate mientras que... Mirá, me cohibiste de verdad. Ah, bueno. Las reglas las pone el dueño de casa. ¿Quién es? Yo fui agitando, ¿no? ¿No? ¿Cómo me porté? ¿Correctamente? Todo lo que me decían lo hacía. Ponete acá. Le voy a poner... ¿Vas a volver agitando ahora cuando te deje? ¿Cómo? No, a mí no me tiene que dejar nadie. ¿No? ¿Quiere que vaya? Voy. Por supuesto. Ahora, más adelante te vamos a invitar. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Marcelo te llama. Marcelo. Insistí. Vos le decías insistí. Ah, muy, para el momento. Ahí está. Contemos esta anécdota. No, contemos un crack, Petinati, porque la producción lo llamaba. Y justo, obviamente, que sabemos que es complicado los sábados para los que trabajan de lunes a viernes mucho. Los sábados aprovechan para hacer cosas o salir. Y Orlando respondía y decía... Sí, bueno, acá no puedo, pero vos insistí. Y Marcelo insistía hasta que estuvo. Así que agradecimiento de parte nuestra. ¿Viste? Bueno, un abrazo. Gracias a todos. ¡Nos vamos! ¡Tardísimo! Yo te juro, me quedo en la radio 44 minutos más para escuchar a un tipo que toma mate y habla de carnaval y música tropical. ¿Qué me está pasando? Estás mal. ¿Eh? Estás mal. No, no. ¿Por qué? No, pará. Te fuiste a la... Pará. Porque agarró y se puso en posiciones. ¿Te fuiste la mano alguna vez en el carnaval? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Pues viste que se arregla toda la trompada ahí. No, o a los galazos. No. Antes. Hay anécdotas maravillosas. Claro. Pero no, ahora no. Nunca salió en Murga, salió en Lubolo, salió en Revista. Humorista. Salió en Humoristas. Parodista. Parodista. Y Lubolo. Y Murga no. Vamos a hacer... Pará, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué? Cuando salgas en Murga me llamás y, sí. Y voy. Y hacemos los dos colos. ¿Y salir? Claro. Yo salgo. ¿Salí? ¿Cantás vos? Sí. Pero Murga tiene que ser. Tenemos que cupletear. ¿Cómo es que hay que hacer? ¿Cómo se hace? Hay que moverse así, moverse murguista. Bueno, yo. Epa, la tenés. Murga, Selimán, fraterno. Presentó Crédito de Valor 0800-2338. Azul. 101.9.